Hola. Hola, Culonix. Bienvenido al stream. Hola, Jivet. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Cómo les va? Aquí les tengo otra cancioncita de Kaneko Ayano. Nos la recomendó Smoke Bateman. Está cool, ¿eh? Las cancioncitas de Kaneko Ayano. Bien. Oda, Catlitos. Oda, Culonix. Toba ves, Culonix. Ya no me sale el Catlitos. Ya perdí el toque. Necesito enfermarme. Esta canción se llama... Ah, está difícil, lo escribí en japonés. Pero no me sé esos kanjis. Es solo apariencia. Se llama... Hikari no... Ah, de hecho lo dijo. Hikari no... Hoe. Hikari no Hoe. ¿Qué significa Hikari no Hoe? Lo descubriremos ahora. Vengo por Stardew y por el chisme. Ah, muy bien. Pero hoy es miércoles random, Jibet. El chisme nos une. Yo les tengo un chisme. Después de la canción les empezaré a contar. Sí, desde el otro stream no tomo agua. Hola, Crackly Warjack. Buenas noches, preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Conocían ustedes a Kaneko? Estuvieron la otra vez que Evie, digo, que Smoke Pigman nos la recomendó. Pero siempre gana Stardew. Sí, ojalá gane Stardew, la verdad. Yo ya me envicié, ya me gustó eso de speedrunear el Stardew. Pero vamos a ver, ¿cómo se llama? En el miércoles random todo puede pasar. Es que me distraje porque la canción está chida. Ya la estoy agregando a mi playlist. A ver. Ya la agregué a mi playlist. A ver, vamos a ver. Hikari. ¿Qué significa? Hikari no Katae significa hacia la luz. Suena una canción alegre, la verdad. Como una canción donde... Como que sales de un lugar triste para ir a un lugar mejor, ¿sabes? Como cuando abandonas algo que no te... Hacia bien y te estás como dando cuenta de que es lo mejor, ¿no? Supongo que por eso se llama hacia la luz, pero eso es una suposición, tal vez me estoy reflejando. ¿Ustedes qué piensan? Hikari no. Bueno, aquí dice Katae, así que quizá el traductor de Google nos esté fallando. Hikari no Hoe. Hikari no Hoe. Esto, qué bonita canción, Smoke Pac-Man. Me gusta esta artista, Kaneko Ayano. 10 de 10. Recomiéndanos otra. No sé, tú dime. ¿Qué te digo, Kulonix? Yo dándome cuenta de los errores que cometí en el pasado. Al complemento de la luz, no, pues sabe. ¿Sabe qué significa Hikari no Hoe? ¿Qué pasó, Smoke Pigman? Suéltalo. Hikari no Hoe. A ver. No, pero estoy viendo la wiki de Kaneko. Pero no me... Yo quería ver lo de la canción, a ver cómo se llama. Gracias por la raid. No me di cuenta. Tengo los audífonos en el otro lado. Bienvenidos a todos los prodigiosos papus. Hola, Edenix. Bienvenido, papure, papure. La Prodi les hizo el precioso baile del papure. Hola, Prodi. Hola, Icarus. ¿Cómo están? Bienvenidos al stream. ¿Cómo les fue? Vi que estaban jugando Teamfight Tactics. ¿Cómo te fue, Prodi? También eres chida en el Teamfight. En el TFT. Gracias por la agüita. Llegan justo al chisme. Gracias, Smoke Pigman. No solo un sorbo. ¿Qué? Me di cuenta que no sé leer, ¿por qué?
Smoke Pigman, tú no estás guardando tus puntos para votar en el miércoles random, ya vi. La van a ahogar. Esa cosa no le he puesto límite. Creo que sí te los cumplí. Voy a dar uno más por si... Bueno, otro dos. Listo, mejor me los ahorro. A ver, Prodi, ¿por qué dices que no sabes leer? ¿Tienes dislexia como yo? Ya te clipió, Icarus. Listo, muy bien, ahórratelos. Ahorrar puntos de canal es lo mejor que pueden hacer. A ver, en lo que Prodi nos cuenta por qué descubrió que no sabe leer, yo les platico. Les platico mi tragedia. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas. No voy a decir mamadas, voy a decir cosas. Cosas que pasan. Recuerden, bueno, no sé si ustedes se recuerdan, pero yo hoy iba a hacer un unboxing. Yo iba a hacer un unboxing de la compu que compré. La pedí en Amazon, iba a llegar el miércoles, iba a ser una Katana MSI. Y ya se imaginarán por la palabra que usé en iba, que no va a llegar. No va a llegar esa computadora. No. O sea, yo estaba muy emocionada el día de ayer y entré a Amazon. ¡Oh, sí! ¿Dónde está mi computadora? La otra vez estaba en Laredo. Ya está en la frontera. Seguramente sí llega o quizá llegue el jueves. Pero vamos a ver. Y luego dice, ocurrió un problema. Si no llega tu computadora el 18 de abril, entonces regresa a esta página. Yo, ¿qué voy a andar regresando? Ni que 8 cuartos. A mí me explican qué está pasando. Y... yo me fijé en el servicio de traqueo para ver dónde estaba, que ya iba de regreso al vendedor. Ahí decía literalmente, el paquete, ocurrió un problema, el paquete va de regreso al vendedor. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Si yo no lo cancelé ni nada. ¿Qué pasó? Hola, Confema, ¿cómo estás? Te quiero en otra. Hola, Caflo. Ni otro día, no, ni otro día. Entonces hablé con Amazon y le pregunté. Justo llegas a la tragedia, Caflo. Mi computadora. Mis ahorros. Bueno, no, mis ahorros no. Casi nos quedamos sin unboxing. Se quedaron sin unboxing, literalmente. Pero solo se va a retrasar y no sabemos si va a llegar, si va a ser la misma computadora. Así que les cuento. Le dije... ¿dónde está el servicio a clientes? Y escribí servicio a clientes y ya encontré el servicio a clientes y ya me pasaron con un agente en el chat. Y yo le dije, no, pues es que vi que la MSI está de regreso con el vendedor, no sé qué está pasando. Yo quiero saber, pues, qué pasó con mi computadora, ¿no? No hay not, solo tragedias. Oye, solo tragedias. Bueno, tragedia, le ocurrió una tragedia, sí, sí pasa. Busca una caja que tengas guardada y le prometí no garantiza que leas bien uno. Referencia, ¿cómo? Imagínate, te lleva una PC full power. Ojalá, no, pero no va a pasar. No, pues sí, sí, sí leí bien, Edenix. Hola, Edenix. No te había saludado, creo. Entonces, pues ya me dijeron los de atención a cliente. Ah, sí, es que se reportaron daños en tu equipo, entonces vamos a proceder con una devolución del dinero. Esto va por parte de Amazon, vas a ver tu dinero reflejado en tantos días y así. Y yo así de, mi computadora, no. Y después todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y eso pasó. Entonces ahorita estoy esperando a que me regresen mi dinero. Afortunadamente lo pagué con una tarjeta de crédito que acababa de adquirir. Yo nunca había usado tarjetas de crédito y no sé por qué algo en mí me dijo, para esta compra tienes que usar una tarjeta de crédito. Ya basta de no ser un adulto financieramente responsable. Tú sabes que cantidades grandes se deben pagar con tarjeta de crédito, todo y demás. Entonces justo pagué con tarjeta de crédito y pues supongo que me lo van a regresar. No sé cuándo. Mientras no me lo regresen, no voy a poder comprar otra compu. Entonces, pues no, no sé. Y de hecho, la computadora... había dos opciones que estaban al mismo precio para esa computadora. Ya otras opciones, que son distribuidores autorizados de MSI. Todas las demás opciones, el precio se disparaba. O sea, me costó esa computadora... les voy a decir. Me costó 23 mil pesos mexicanos. Que son como... en dólares...
Para que tengan una idea del mercado, ¿no? Me costó ahorrarlo, no crean que soy rica. A ver, vamos a ver, digamos que el dólar está en 17 pesos. O sea, son como $1,350, más o menos. $1,350 me costó esa computadora. Y cuando estaba entre Amazon y otro distribuidor en México, que es una tienda de electrónica mexicana que no conozco, pero es distribuidor autorizado, que se llama Pezel. Y yo dije, bueno, pues creo que la de Amazon va a llegar más pronto, según lo que me dijeron. Y además está 100 pesos más cara en Pezel. Dije, no, pues por Amazon. Y pues no. Y luego revisé en Pezel y ya estaba en 26 mil pesos esa misma compu. Ah, no, 24.500. O sea que estaba como $80 más cara. Entonces ya no sé qué va a pasar. Ya ves, Nota, porque no la cuidas. Pero no, y ni había llegado, estaba en Laredo, yo no le hice nada. ¿La compraste en oferta o algo? No, de hecho, esa computadora el vendedor la tenía más barata y yo estaba esperando que bajara de precio porque tengo, bueno, si no conocen, hay una extensión que se llama Keepa, que te ayuda a ver si el pre cuáles son los precios de Amazon anteriores al día que lo estás viendo y te hace toda una gráfica, entonces puedes saber si el precio está caro o está barato. Y esa compu estaba en 20 mil pesos. O sea, la estaba comprando a sobreprecio, pero la compré porque no sabía si iban a bajar pronto. Y si no bajaban pronto y me llegaba y tenía un problema con la garantía, y yo, pues yéndome a España, pues no iba a poder hacer válida la garantía. Dije, pues me la juego, 3 mil pesos más, pero para que esté segura de que funciona y podérmela llevar tranquila. Pero eso pagué de más. Entonces, no, no estaba en descuento, estaba más cara de lo que estaba. Las tarjetas de crédito son la ruina. No, las tarjetas de crédito se pueden usar, pero tienes que usarlas como una copia de tu dinero, no como dinero extra. Y de hecho hay un truco que es ahorrar por ejemplo, yo tengo los ahorros de esta computadora, de hecho no los pagué, solo pagué la tarjeta de crédito. Mientras los ahorros los puse en inversión en una aplicación bancaria que te da como 15% anual, según si lo pones a un plazo de un mes. Entonces tu dinero, mientras tú pagas la tarjeta, va generando más dinero. Y pues le vas ganando dinero a las tarjetas de crédito. Si no lo usas así, si no. Si tú pagas el mínimo, no eres, se dice cuando pagas la tarjeta a tiempo se dice que eres totalero. Si no eres totalero, sí son la ruina y pues no conviene. Pero si sí la usas bien, es muy buena herramienta. Porque si no es más triste. Si es triste, dijo el precio y me salen anuncios, chale. Como dije que eran como $1,300, $1,350 costó esa compu. Culones es culo de Edenix, parece. No, no, no. Ah, perdón, perdón. Ahora mi hermano perdido, sí. Yo pensé que se conocían en la ruina en otra, si no la usas mejor. Entiendo esa jugada. Hubieras inventado en Bitcoins en 2010. No, pues ahí me dormí. De hecho, había una aplicación en mis tiempos donde tú veías anuncios y te pagaban con Bitcoin. Yo ya Sean no sé todos dónde quedó buenos esa días, aplicación. Proteínas. Quizás tengo Bitcoin por ahí en una aplicación. Pero nunca los reclamé, entonces no. Pero no es rentable igual. No entiendo las altas finanzas. Hola, Heavy, bienvenido. Si no le sacas una buena lana a esa compu, estamos en bancarrota. No, sí se saca. Bueno, me van a regresar ese dinero y pues voy a buscar computadoras una vez que me lo regresen. Me dijeron más o menos cuánto me van a regresar. Bueno, cuándo me va a regresar el dinero. Entonces, yo espero que la próxima semana o esta semana ya quede. Cuando son tarjetas de crédito, se supone que es más fácil regresar el dinero. Porque pues ¿cómo se dice? El que presta el dinero está más preocupado por ¿cómo se dice? La compañía que presta el dinero va a estar más preocupada porque le regresen, entonces es más rápido. Pero en cambio, si pagas con tarjeta, digo, con tu cuenta bancaria o con una tarjeta de débito, sí se tardan un montón porque pues a nadie le importa tu dinero ni cuánto se tarde. Entonces es buena idea, si tienen alguna compra, pues y pueden sacar una tarjeta, pues sáquenle solo que
como les digo, aprendan a usarla, entiendan como todo lo que implica la fecha de corte, qué significa, la fecha de pago, qué significa, cómo se usan, truquitos por ahí que no te dicen, como por ejemplo que la fecha de corte en el caso de mi tarjeta tiene que caer en un día, pero si ese día no es hábil, tiene que ser un día antes. Entonces, no es la fecha de corte siempre la misma. El secreto es comprar todo lo que puedas y descubrir cómo lo pagas en el futuro. No, Caflo, no digas eso está mal, tachita. Pues no estaba cara. No, estaba súper bien. ¿Cómo estás, Sanros? Está súper bien, tenía. Miren, déjense las muestro. Déjenles muestro la que me iba a llegar, pero no me llegó. Les voy a mostrar. Y ahorita ponemos mientras la. Ay, ¿por qué no sale? Doble chat. Porque un chat no es suficiente. Aquí está. Miren. Esta es la que iba a comprar. De hecho, creo que. Ah, ya bajó. Cuando me la mandó en la mañana, mi amigo estaba 500 pesos más cara. Bueno, esta es la que iba a comprar. Mientras que la pueden ir leyendo. Ahorita mientras voy a hacer la encuesta de el miércoles random. ¿Qué jugamos? El Stardew Valley, ya que ha sido dos veces seguido ganador del miércoles random. Minecraft. LOLcillo, aunque debo actualizarlo. LOLcillo. Hollow Knight. Y Celeste. 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 Vamos a dejarle unos 5 minutos a la encuesta para seguir platicando sobre esta tragedia. No es tragedia porque pues me van a regresar. Tragedia hubiera sido que, no sé, llegara aquí y se me cayera o algo así, ¿no? Que se me rompiera y que no la pudiera regresar, ¿saben? Es como un inconveniente, algo no tan agradable. Un chale en esta vida. Estaba escuchando el chisme, perdón por no saludar. Ah, no, qué bueno. ¿Cómo estás, Heavy? Ah, sé que en México también llegó Taringa, pero hubo un tiempo que pagaban con eso. Pero como que a nadie le importó. ¿Estás hablando de la aplicación que daba Bitcoin, Chivet? Yo soy contador y sé todas esas cosas. Ya hasta me dio hueva. Culonix, aquí tenemos un contador en la comunidad. Mira, mira. Ojito. Por cierto, ¿alguna sugerencia de capturadora de video no tan cara? Ya te pasé una. Cualquiera que sea parecida, yo creo que funciona. ¿Y ahora por despecho comprarías la otra? Pues, Es que no sé. Todo depende de qué tan rápido llegue. Y si tiene garantía y si tiene meses sin intereses. Es que la otra también me la compré a meses sin intereses. Está bien chido. ¿Cuál te comprarás ahora? ¿No te olvidas de algo, Notri? ¿De qué me olvido? ¿Qué me di qué? Tú me ibas a preguntar algo, Smoke Pac-Man, pero no sé de qué me estás hablando. Dime. ¿De qué me olvidé? A mí me ha pasado pagando con dinero real y se tardó un buen. Sí, sí se tarda, pero pues yo pagué con tarjeta de crédito. Seguramente se tarda poquito. Y si no, pues va a tocar comprarla hasta que esté en España. Unboxing en España. Era como un foro de ñoños. Ah, no me acuerdo de Taringa. La pregunta del día, cierto. La pregunta del día podría ser, ¿cuál es su tragedia de la semana? ¿Cuál es su tragedia de la semana? Será la pregunta del día. Así que váyanla escribiendo, váyanla pensando. Ahorita que termine la encuesta, pues miren. Esta era la laptop que quería. Es MSI. Es que era gamer. Tenía este detalle de transparencias en la WASD para jugar LOLcito con más swag. Y también las flechitas tenían así como unas flechitas bien aesthetic. O sea, en diseño. Miren, ¿ya ven? Estas flechitas. Así estaba bien, padre Uris. Bien, tía. Y pues lo mejor de esta es que tenía un i7 de 12.650. 16 GB de RAM.
DDR5, que es la más, como que las más recientes RAM. Un es disco duro de estado sólido de 1 TB. Y una tarjeta de video RTX 4070, que tiene, según no me, si no me equivoco, como 8 GB de VRAM. Pero no, no la tenemos. No la tenemos. Porque alguien la reportó como dañada. No sabemos si el vendedor la envió dañada. No sabemos si alguien la dañó a la hora de transportarse. No sabemos nada. Solo sabemos que no me va a llegar y que me van a regresar el dinero. Haber despertado, esa es mi tragedia. No, Colonix. Hay que encontrar lo bueno de vivir. Hay que disfrutar cada día. Yo ahorita estoy tratando de encontrar mi madurez a través de vivir el día en el presente. A través de disfrutar el tiempo y no estar pensando en el futuro todo el tiempo y de cosas que van a llegar y venir y todo eso. Pero pues todavía no lo he logrado. Es lo más difícil que me han puesto de trabajar en terapia. Fue más fácil trabajar la tolerancia a comentarios que no me gustaban de mis papás, que vivir bien, vivir en paz en el presente, disfrutando cada cosa. Pero bueno, ahorita pudimos. Y creo que va a ser más fácil tolerar la frustración con todo esto que me está pasando, fíjense. Yo que quería practicar la frustración, no te llega la compu, el universo. En fin, la hipocresía. La verdad está muy buena. La tarjeta de video también. Sí, está muy buena. Crean, en el vendedor de Amazon la tenía en 20 mil, ponle 20 mil 500, que eso en dólares eran como $1,200. Realmente es muy buena. E internamente yo vi una review. De hecho, Cafla hace reviews, no tiene la review de esta, pero solo menciono el dato para que lo apoyen. Tiene canal de YouTube. Hay una persona que hace reviews en. Ganó Stardew Valley. Jibet quiere jugar. Quedó primer lugar Stardew Valley, segundo lugar Minecraft y tercer lugar por poquito LOLcito. Por poquito le gana LOLcillo a Minecraft, pero el ganador fue Stardew Valley. Ni modo. Ni modérrimo. Ay, les decía, tiene dos ventiladores internos, está muy bien. Creo que se le puede a aumentar la memoria RAM. Creo que la memoria RAM no está soldada, entonces se le puede cambiar por más RAM. Y creo que incluso tiene otra entrada para otro disco duro. Nada más que el espacio no era muy, muy curioso. La única cosa mala de es que mencionaron esta persona, si quieres luego les paso tanto YouTube de Caflo como el de la otra persona que hace reviews. Esto es nada más que la review era en inglés. Y era un review súper completo, pero dice que la fuente de poder limita mucho la tarjeta de video y es algo que al parecer hace mucho MSI para que las temperaturas dentro de la laptop, como saben, pues están chiquitas y pues no son muy eficientes la temperatura. Entonces, pues limitan la fuente de poder para que sea más barata, uno, y para que pues no aumente tanto la temperatura. Así que no iba a jugar con la, total eficiencia de la tarjeta de video, pero iba a estar bien. Pero bueno, ¿les parece mensaje de sponsor de MSI? No, no es mensaje de sponsor, es la razón por la que elegí esta computadora. No es tragedia, pero ayer me mareé en el jale, casi me desmayé porque se me subió, nubló la vista, pero todavía mi patrón me dejó dormir 20 minutos. Eso, una cosa mala que sale bien. Qué bueno que al final descansaste, que te tuvieron, consideración. Tu jefe es buen jefe. Qué chido que tengas un trabajo con un buen jefe y un crush. Para si vale la pena esa, pero si vale la pena esa, la veo cara, la me costó la mitad y lo único que tiene peor es la tarjeta. ¿Cuál tienes, Icarus? Es que, o sea, una cosa es que no conviene tanto comprar laptop por esa razón. Pero pues en mi caso necesito una laptop para podérmela llevar a España. O para podérmela traer de allá. Entonces, sí. Pero a ver, cuéntame, para buscar tu laptop. ¿Cuánto? No tragedias cuando le pasa una tragedia. Uf, referencia. Ah, no tragedias cuando le pasa una tragedia. Tragedia. Le preguntaré a un experto, Kaflogar.
Evil llegó, Jay. Hola, Evil, ¿cómo estás? Pues que esta Nvidia GeForce RTX, a lo que me dijeron, sí tiene una gran diferencia con respecto a, por ejemplo, una 3050, una 3060. O sea, sí valía la pena el sobreprecio. De hecho, está súper bien de precio por lo que tiene. Según yo, sí, ¿qué especificaciones tenía Sicarus? Ya ni me acuerdo, espera, cuéntanos. La verdad es buen precio para las especificaciones, está muy top. Sí, de hecho, esta computadora en Liverpool, en otras tiendas, estaba arriba de 25 mil pesos. Y en algunas hasta estaba en 29 mil. 29 mil, para los que no son de México, son como $1,700. O sea que, y yo la encontré como en 1,350, o sea, $350 más barata. Y ahí, o sea, por ejemplo, una Lenovo o algo así, no, ni una. ¡Ay, no puede ser! ¡Hay una cucaracha voladora! Espérenme, espérenme, los tengo que matar. Creo que se están apareando. ¡Ay, no! Si vuela una cucaracha. ¡No, no, no! Váyanse, váyanse. ¡No! ¡Rayos! Se metieron aquí abajo. ¡Qué asco! La casa de mis papás no es que tenga poca higiene. Es que afuera hay. Es que afuera hay un baldío. Y pues, bueno, no un baldío, pero es un terreno con mucha tierra y. ¡Ay! Estoy fallando. No las pude matar. Lo dejaré a Mushu. Ay, espero que no se me suban. Pero igual, a ver, los leo. A todo desespera. Pero igual como la otra vez alguien ayuda con algún puntito. ¿Cómo? No tengo puntos suficientes para competir con eso. Lo siento, Heavy. ¿Cuántos tenés? No, Tri, te regalo mi PC Gamer. Tiene luces por todas partes, pero solo tiene un pequeño defecto. No prende la pantalla, solo eso. No, pues ni modo. No puedo, PCs no puedo. Necesito una laptop. Pero muchas gracias, Smoke Paintman. Poquitos. Hola, Juan Pablo. No me acuerdo eso de la crush. ¿No hemos tenido avances o qué? Ya estoy abriendo el Stardew Valley. Perdonen la intromisión. Eran dos cucarachas. Está una así y otra así. Y yo creo que se iban a aparear y los interrumpí. Pero no tienen por qué estar haciendo eso en mi cuarto. Hoy tenemos que seguir con ese chisme. No nos quiere contar. Ya por eso mejor me compré los componentes y la armé yo y me gasté lo que quise. Sí, es que sí conviene, pero pues yo no puedo hacer eso. Pero si mi patrón es mi amigo, es solo 2 años mayor que yo. Ah, bien, compi. Yo tengo una 4060 y va sobrada. No, pues bien. Sí. Ya valió. ¿Cómo se están apareando? Yo creo. Déjalas en su momento. Uno ya no puede tener una cucarachacita porque en otra las mata. No las maté, las interrumpí, pero no las maté. Es que imagínense, me huelen la cara, ¿no? O se me suben. No, 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 no. No deben de estar. No, miren, yo antes tenía mucha consideración de las cucarachas. Cuando estaba viviendo con roomies, vi a una mini cucaracha entrar a mi cuarto. Y yo dije, ay, no, pues no la voy a matar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se me infestó. Se me infestó el cuarto con cucarachas. De repente moví una cosa y salían como cinco. Y yo creo que se infestó la casa de cucarachas. ¿Por qué no las maté? Porque se reproducen muy rápido. Son muy pervertidas. Hemos visto que sí lo son. Y pues sí. Y son dos. Uy, es que a mi cuarto siempre llegan. Yo creo que llegan por el arenero de Mushu. Les ha de gustar ese olor. Avances no, solo igual. Ah, bueno. Al menos no tenemos retrocesos. ¿A ti te gustaría que te rompieran otra? Mala, ¿eh? Pues, si estuviera en el cuarto de alguien más, sí. No me importaría, porque yo sé que suele ser muy sinvergüenza.
Este es mi cuarto. Yo no las invité. Yo no les dije, vengan y cojan. No puse aquí en la fuera un letrero. Motel de cucarachas. No. Voy por mi cafecito, vuelvo. Muy bien. Yo ya abrí el Discord. Digo, ya abrí el Steam. No puedo. No voy a estar tranquila en este stream porque las cucarachas se fueron para allá. No se fueron afuera. ¿Quién puede ver una cucaracha y no matarla? Solo Notri. Sí, pero eso tiene consecuencias graves. Terminas masacrando toda una sociedad que se construyó a base de compasión humana. No lo recomiendo. Lo mejor es matarlas, porque sí, son muy invasivas. Sí, son una plaga, pues por algo son plaga. No se llevaron ese nombre de a gratis. Estaba escuchando el motel de cucarachas y me salió un anuncio de Búbalo. Muy mal timing para los anuncios de comida. Twitch, yo no sé. Twitch los pone, yo no los elijo. Miren, ahorita es el momento de promocionar Raid Matabichos o algo así. Algún insecticida famoso. Pero no. El Twitch decidió. Qué rico. Como que se antojan un dulce de chocolate. Estoy esperando a ver por dónde salen. No, y Mushu no está. Mushu no me va a proteger porque Mushu está afuera. A ver. Mushu. Ven, Mushu. Entraron unas cucarachas. Ven a salvarme. Ella nos salvará. Ella las perseguirá y las volteará. Mushu, hay dos cucarachas. Se estaban apareando todo porque tú no estabas. Mushu es la guardiana de este cuarto. Es su único trabajo. Su único trabajo es ser feliz, comer, dormir, hacer del baño y decirme dónde haya insectos. Insectos desagradables en el cuarto. O ratas. No te preocupes, las cucarachas van a estar muy ocupadas, sí. Toda esta adrenalina la van a descargar entre ellas. Ay, no, qué asco. Ay, me dieron ñañaras. Ten cuidado, Notri, que una vez que se embarace la hembra va a tener hijos y ahí sí tocará desinfectar la colonia entera. Sí, es que miren, piénselo, más vale matar dos cucarachas que terminar matando una sociedad. Ahí les va, miren. Pregunta del día. A ver si Juan Pablo puede fijar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? No nos dijiste. Pregunta del día. Doña, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 29. 29 añitos. Pregunta del día. ¿Cuál es la tragedia más reciente que han pasado? Listo. No se puede fijar, obvio. Obviously. Tienes que estar atenta. Hay dos cucarachas invasoras. Piensan que esto es un motel. Consíganse un cuarto para cucarachas. Mushu nos protege. Mushu es mi pastora. Nada me faltará. Do babe, Carlitos. No se ve de 29. Ah, muchas gracias, Colonix. Sí soy. Sí soy. Qué raro. Ahí les va. Ahora sí, él es. Ay, no. Ahí les va y no ha abierto el estadio, vale. Ahora sí. Y ahora editemos la información. Antes de que se me olvide, cambiar la categoría. Esta es la categoría del Stardew Valley. Tragedia, tragedia más o menos, pero una vez después de un accidente casi me quedo sin el dedo del medio. No manches, es Mortimer. Es tipo, eso estuvo cerca. Qué bueno que no perdiste tu dedito. ¿Y cómo que después de un accidente? O sea, ¿te pasó un accidente?
Ay, de repente siento cosas en mí. Yo creo que me estoy sugestionando. Estoy al pendiente de cualquier movimiento de esas cucarachas pervertidas. Ahora sí. ¡Ay! Mi control. Preparado, listo, fuera. No iba a poder hacer esto. No, tú. Ah, sí es cierto, el de en medio. Me vas a poder ofender. Tal vez era una señal para que te conviertas en una persona pacífica. Yo no sé, Smoke Pigman, pero yo rectificaría mi camino de hacer esa seña. O quizá la vida te está diciendo, aprovecha ese dedo mientras lo tengas. No sabemos. Ya estoy, Jive, ya estoy, Sanros. Vengan, vengan a jugar Stardew Valley. Saben que todos los que quieran que tengan Stardew Valley en PC pueden jugar. Ya somos súper populares en TikTok con el Stardew Valley, ¿eh? Este TikTok, el TikTok que subí la última vez, que es el de cuando Hailey me rechazó de estar casada, ya tiene como... A ver, ¿cuántos tiene? 13.000 likes, miren. Ah, no, 13.000 vistas. A ver si se ve ahí. Ah, no se alcanza a ver. Bueno, tendrán que creer en mí. Ya tiene 13.000 vistas. Si no lo han visto, es muy gracioso. Yo a veces lo veo y me río. Ahí está. Sorry, pero hoy jugaré Cult of the Lamb o Elden Ring. No, Sanros, ¿cómo te atreves? Nos has fallado. Nos has fallado en la granjita. Ni modo. Speedrunearemos sin ti. Pero ojalá esté chido. Ojalá te vaya muy bien en esos dos juegos. Adelante. Y yo que le tenía preparado un regalo. Oh, pues no. Sanros decidió que hoy no juega. Dos colores. ¿Cuál le gusta más de todas las que se juegan? No, ese no está bonito. Ese rosita. Sí, está buena, ella, pero... Por cierto, solo me hace falta lo de la media. Ah, mira, ya está súper cerca, Sanros. Si alguien quiere ayudar a apoyar a Sanros para que alcance la media, ahí está. Ay, y me faltó el shoutout de Prodi. Ay, siempre se me olvida y me arrepiento totalmente. Si aún no sigue a la preciosísima Prodi, este es su momento. Le voy a dejar aquí su canal. Y al ratito pongo el de Sandros porque no puedo poner los dos simultáneos. Pero cuéntanos, Mopema, ¿cómo que? ¿Qué accidente? O sea, ¿qué clase de accidente? ¿Estabas cocinando? ¿O qué estaba pasando? Pero yo los TQM. Oh, también nosotros. Miren, aquí ya estamos en invierno. Vamos avanzando al centro cívico. ¡Oh! Se cortó esto. O así amaneció. Tenemos a la vaquita Mole. Tiene apenas un mesecillo. Le gusta ser ordeñada. Acá está. Sandros dice, yo me partí los dientes de niño en las escaleras. Pero eran los de leche, ¿no? Uy, donde te puedes partir los dientes, el único momento donde puedes hacer eso sin tanta consecuencia es justo de niño. Sí, los de Milk. Ay, mira, te salvaste, pero uy, no, qué feo se ha de haber sentido. Yo una vez me caí y me partí aquí. La última tragedia que me pasó, yo creo que fue lo de la rodilla. Que me raspé porque se me resbaló mi rodillera y cuando estaba patinando. Eso creo que fue la última tragedia que me pasó. Te cayeron cuatro. Ah, sí, cierto, Crobus. Bueno, dicen que unos estaban a la mitad y pues para afuera.
No manches, Sanro, pobrecito. Pobrecito de tu niño interior. Un abrazo para Sanro. Miren, la clave es observar. Hay huellas ahí. Vamos a seguir estas huellas. Hasta brincó. Miren, miren. Hizo parkour. El Crobus. Deberíamos de hacer un edit del Crobus haciendo parkour. Luego voy a sacar clip de esto. Ahí huele a Crobus. Sanros dice ahí huele a Crobus. Alguien saque mi clip, por favor. Ay, necesito ese comando. ¿Has recibido la lupa? Con el meme de parkour, de la representación. Es que sí, sí hace, vean. Estas son las huellas de Crobus. Tan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 a. Parkour. Y ya. Se escondió aquí. Necesito ese clip. Bueno, espero acordarme de sacarlo. Luego tengo que ver cómo le hace. A ver si Prodi me dice. Me echa una ayudadita para ver cómo hace el comando de clip. A ver. Esto con la... Ah, sí, tengo. Sí, tengo mucha zanahoria cavernaria. Hoy vamos a hacer unboxing. El unboxing no esperado del MSI, pero vamos a hacer unboxing de estas cajas misteriosas. Unboxing de cuatro cajas misteriosas. A ver. ¡Oh! El Clint se ve bien, ¿eh? Le sienta muy bien ese traje invernal. Sí, soy herrero. Mi padre era herrero. Mi abuelo también era herrero. ¿A que no adivinas que era mi bisabuelo? Herrero, un graciosillo, un idiota sarcástico. ¿Herrero? ¿Cómo lo has adivinado? Un graciosillo. Procesar geodas. Miren, aquí se procesan las cajas misteriosas. Bomba. Un tótem. Más bomba. El Stardew Valley quiere acción. Muchas gracias. Creo que nos fue. En este unboxing nos fue de una manera inesperadamente violenta. Ya tenemos 13 bombas, gracias a esto. Ah, miren, aquí hay otra. Y tenemos un montón de geodas. Unboxing. Día de unboxing de Stardew Valley. ¡Ay! Pues. ¡Oli! Creo que no tengo tanto espacio para tantas geodas. Empecemos con la caja misteriosa. ¡Uh! Esto sí me gustó. Brotes de patata. Muy bien, Alamita, una joya. Un huevo de trueno. ¡Wow! Hasta llenar nuestro inventario. O hasta acabarnos el dinero, porque miren, el Clean factura 25 por geoda. Ahí está, ya no tenemos más espacio. Vamos a ver qué podemos donar aquí. Oh, podemos donar algunos materiales. ¡Oli! Hola. Ahora sí te escucho. No, es que antes no estabas, creo. Y Ah. lo que escuchaste era porque te metiste. ¿Por qué qué? Porque te volviste a meter o te volvió a meter el disco. Porque no me aparecías. Ah, mira qué raro. Creo que no te parecía, porque no le he movido. Oh, ya tenemos mucha recompensa, harta recompensa. A ver, deme mi recompensa. Y tenemos el espacio para otro unboxing de geodas. Tu, 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 turururururum. Unboxing. Ah, unboxing. Una resina. Muy bien.
Un motín interesante. No ganamos dinero. Solo la satisfacción de donar al museo porque somos todos unos altruistas. Todavía alcanzamos. Todavía alcanzamos. Aprovechamos para mejorar las regaderas. Ah, sí. Sí, es cierto, Jibet. Qué buena idea. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? A ver, ahí está. Necesitamos 5 de. Necesitamos 5 lingotes de cobre. Yo ahorita me encargaré de hacerlos. En mi cajón creo que tengo bastante cobre, Aquí por te si vería falta. bonito. Aquí hay, creo que es. Bueno, no sé, déjame contar. A ver, tenemos. No, no es suficiente. Necesitamos cobre para ti. Hay 28 menas y apenas llevo 2 lingotes. Ahora llevo los míos, Y o los hago a mi si casa, los puedes llevo. traer un horno, también tráelo. Para tener aquí el horno. Aquí hacemos ¿cómo se dice? Aquí podemos hacer en la mina una producción de cosas, minerales y así. Ay, no me había fijado que ya habíamos abierto este. ¿Ya podemos hablar con el enano? A ver. No. No le entiendo. No entiendo su idioma. Ahí está recordando el bot que todavía puede, tienen tiempo para la votación para el baile de la subnivel 2. Esta va a durar un poquito menos porque pues luego no vamos a tener tiempo para ni siquiera estrenar los bailes. Ya no sé si puedo ir en Twitch, ayuda. Aún no he recibido respuesta de ¿Cuándo eso. era que te veas? ¿El otro mes? El otro mes, sí. La segunda semana de mayo. Ya casi. Ahí está, 4. Ya tenemos 4 menas. Ahora una canción. ¿Vieron? Tengo dotes artísticas. Ahora sí, ya se acabó el cobre. Alcanzaron 7 menas. Así que faltarían 3. Hola, Vixmo, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué cuentas? Nosotros contamos que la compu no llegará. ¡Ah! ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡La mechita! Mechita, hoy te necesito más que nunca. No la dejaba entrar porque usaba el arenero mal y dejaba todo el arenero miado por fuera. Pero espero que haya aprendido. A ver, si me hace este favor, la perdono. Ya se te escucha mejor. ¿Por qué no se escuchaba bien o qué? ¿Qué pasó? Ah. No sé, la nariz tapada, okay. Ah, sí. Sí. Yo aquí moviéndole al micrófono. Me refiero a que hace unos días estabas enferma, sí. Jibet, mire, con la mente bien viva. Y yo, sobreviviendo. Sí, ya. Ya estoy al 100, me duró Tus como lingotes tres. alcanzaron para vos. Sí. Nada más te hace falta 3. Creo, me hago los míos y déjalos ahí, los tuyos. Ok. ¡Ay! Me están observando con un ojo. La mechita creo que ya está detectando. Ella es activa, ella es cazadora, ella la más gata.
arriba de la cadena alimenticia por ser la mejor cazadora de esta casa. Ya está rastreando las cucarachas pervertidas. Y una tenía las alas así. Pues dije, uy, no me vaya a faltar, qué miedo. Es una nota de Maru. ¿Piensas que aún me falta para completar mi mayor invento hasta la fecha? Lingote de oro, lingote de iridio, pila, diamante, presas. ¡Uh, miren! ¿Podemos ayudar a Maru a hacer un robot? No, pero pide un lingote de iridio, no, pues de dónde la vio. Todavía estoy chiquita. Mi tragedia más reciente ha sido quemarme con vapor. Sí, así como suena. Y me quedó la marca en el brazo. ¡No, Big Smoke! ¡Ay, no, qué miedo! Eso ha de doler horrible. ¿Y qué estabas haciendo? ¡Oh, un bollo extraño! ¿Qué llevará adentro? Pero da más 100 de energía, ¿eh? ¡Oh, otra nota secreta! Apenas son pollando de solteros mayores en el pueblo. Y ninguno es perfecto. Harvey es muy nervioso y debilucho. Miren, no sé quién escribió esto, pero confirmo. Pero sé que sería un marido fiel y entregado. Le gusta el café y los pepinillos. Elliot es un poco cursi y melodramático, pero tiene un buen mentón. Le gustan las tartas de cangrejo y las granadas. Shane es un caso antisocial, pero creo que su exterior duro es un mecanismo de defensa para ocultar su dulzura al mundo. Le gustan la cerveza y la pizza y los pimientos. Ay, pero no dijo el chisme de todos. Faltó contenido en eso. Calentando frijoles, no. Los frijoles te traicionaron. Que no, los frijoles eran barrio. Y te traicionaron. Lo siento mucho, Bismo. ¿Y eso cuándo pasó? No manches. ¿Cómo sigues? Está feo, ¿eh? Mushu, Mechita te está ganando en la cazadera. Mushu está acostada. Aquí a un lado. Mechita ya se puso a investigar. Con Mechita aquí me siento más segura, Mushu, debo de decir. ¡Ay! Ya es de tarde. ¿Y la tuya en otra? Mira, la mía es que la compu estaba... ¡Ah, no! Que la compu estaba dañada y ya no me va a llegar. Entonces me voy a quedar sin compu hasta que me regresen el dinero en mi tarjeta de crédito. Y nada. Es muy triste. Y la otra es que me raspé la rodilla una vez andando en patines porque se me resbaló la rodillera. Y todavía tengo una cicatriz. Se ve bien fea. Mi hermana me dijo, ¡ay, su cicatriz se ve horrible! Yo, está bonita, déjala. La jefa, ¡ah, qué lindo es Mopo Iman! La jefa, ¡ah, te refieres a Mushu! Sí, Mushu es la jefa. Mushu es la jefa y duerme. ¿Alguna vez se quebraron o rompieron algo? Soy de las personas que nunca se quebró. ¡A mí tampoco! No me ha pasado que me... ni que me tuerza, ni que me... quiebre, nada de eso. Lo que más me ha pasado son contracturas y desgarres. Pero fue el desgarre que me dio fue muy, muy pequeño. Y porque hacía ballet y me sobrepasé. ¡Ay, no manches! Recordé que tenía aquí una misión de las zanahorias cavernarias. A ver, a Sam. Sam es la del, es el del pati, la, de la patineta. Yo tampoco, pero luego me pasan las cosas más tontas. Como quemarte con los frijoles. Con el vapor de los frijoles. Eso es común, yo creo. ¡Wow! Ya tenemos 17 de globoso. ¡Ah, sí, es cierto! Las semillas estas de invierno. ¿Te diste cuenta que era la hierba no se quita en el invierno? Los animales. ¡Ay, sí, me encanta! ¡No me había dado cuenta! Ay, hoy tengo mucho correo. Atrápame un calamar. Se pueden pescar en el mar por la noche. Vale. A mí también me pidió lo mismo. Podemos hacer un día. Nos pidió lo mismo. No somos especiales. Somos unos cualquiera.
quieras. Vamos a enviar eso. Le damos su agüita a Scooby-Doo papá. A ver, voy a plantar estas. A ver qué sale. Estas semillas son nuevas. Se pueden plantar en invierno, es lo especial que tienen. Se duele raro, los desgarres duelen muy raro. Los animales no salen, ¿verdad?, en invierno. No, yo les cerré la puertita. Que no les entra el frío. Duele como si ardiera. Y cuando te mueves, sientes como la cortada interna. ¡Ay, agarré mucho heno! ¡Ay, no! ¿Oh? Voy a enviar este. Necesitamos verduras para esto. Aquí hay dos verduras. Oye, no estábamos recogiendo las granadas del árbol este. Y ya se hizo invierno. Ah, cierto. Se nos olvidó porque está ya bien lejos. Al estar tan lejos, no lo vemos. Sí. Hemos perdido mucho dinero por las frutas. Ah, sí, ya, muy bien. ¿Digo? Creo que voy a mejorar mi casa y después hago la regadera. Ah, sí, cierto, vamos a mejorar las casas. ¿O querés mejorar la voz primero? Yo mejoro la regadera y si quieres tú. Yo tengo 10.000. Yo tengo 12.000. Sí, porque con la regadera no lo podemos hacer al mismo tiempo, creo. Ah, no. Entonces yo voy haciendo eso. Lo de Robin creo que sí lo podemos hacer al mismo tiempo. Igual 2000 lo consideramos rápido para la regadera. Sí. Se fue Robin. ¿Cómo? ¿Los martes no trabaja? Me maté caminando y no está en su casa. No trabaja los martes. Yo por eso los planto dentro del invernadero. Ah, pues sí. Ahí es el mejor. Pero lo necesitamos para el centro cívico. Necesitamos un árbol de granada y un árbol de manzana. Para el centro cívico, por eso. Vamos a ver cómo están los aldeanos con su nueva ropita. ¡Ay, el Lewis! Ese chisme del follajo es un misterio. Ay, no le puse atención, señor. Me distraje con su ropa. El de granada ya lo puse en el centro cívico. ¿Cómo? Nos pedía una granada y se lo puse el mago. Ah, sí, pero el Big Smoke nos dice... ¡Ay, qué bonita la Hilly! Se me había olvidado cómo se veía, mírenla. Le sienta muy bien ese vestido. O sea, nos preguntaba Big Smoke, más bien nos decía que por eso no plantaba los árboles en la... Ahí en la... ¿Cómo se dice? En la intemperie. En las afueras. Uh-huh. Oye, ese Sam está practicando. Abre, Sam, tengo tu zanahoria cavernario. ¿Será que sí sale? ¿O será que se la pasa todo el día ensayando? Ahí viene. Toma. Me alegro de verte otra vez, no te estreses. Oh, me enamoré. Listo. Ay, Mushu, no me asustes. Saltando así. Quería actualizar el chisme, pero se fue, parece. El chico. Ah, pues dijo que no había actualización, que todo sigue igual. Ya me dejó entrar al cuarto de Marley para los calzoncillos. Ah, ojito. Y eso que nunca leo, tengo dos corazones nada más. A ver, ¿yo cuántos antes tengo? Era más, no sé. Tengo dos también. Entonces te voy a dejar. Está tocando el solo de Bohemia. Como más difícil. Sí, creo que tenías que tener tres. Tampoco tantos. ¿Cuánta madera te pide para como 400? La casa creo que 500.
pero tengo... No eran 450, pero aparte de eso era piedra y... Ay, ¿dónde está mi madera? ¿O tú la agarraste? Ah, no, aquí está mi madera. No, yo estuve... Tú estuviste recolectando la tuya. En otoño. Yo ya quería culparte de mi desabasto de madera. No caíste. No te creas. A ver... vamos a dejar esto, este tótem de playa, lo necesitaremos. Tengo muchas cosas. Está tocando el solo de Bohemia. ¿De Bohemia Rhapsody? ¿O cuál decías tú? ¿El tótem vale la pena o es mejor venderlo? Pues yo lo voy a usar... Verdad, nunca lo uso. Yo lo voy a usar ahorita para ir de... De donde esté talando al, a la playa para pescar el calamar. Ese mero. ¿Cómo es? Es el de Bohemian Rhapsody. I see that little silhouette of the man. Scaramouche, Scaramouche, with the do the fandango. Thunder was a lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Figaro, magnífico. Gracias, Smoke Beckman. Notri, me voy a dormir con tu stream de fondo porque mañana tengo escuela, así que me dormiré. El último que escucharé será tu voz. Muy bien, intentaré no despertarte, pero si me vuelve una cucaracha, no me hago responsable de despertarte. No, you think you can stop me and spin in my eye. Y el Bismuth bailando. So you think you can love me and leave me tonight. Oh, baby. Can you this to me, baby? Just gotta get out. Just gotta get right out of here. Sí, sí, estaba tocando esa. Ya lo comprobé. Tengo nuevas ideas en las que pensar. 350, siendo y madera, necesitamos. ¿Qué temas son otra? Gracias, gracias, me esforcé. ¿Viste el calendario? No, ¿por qué? ¿Va a cumplir años Lía? ¿Acaso? No. Decía evento de pesca de calamar. ¿Qué? Una cosa nueva. Eso es nuevo. Pero falta todavía. Ah. Y también me di cuenta que en el centro cívico viste que reparamos la pecera. Sí. Completamos lo de la pecera y ahora se pueden poner, meter peces. ¿Qué? Y hay un caracol, un pez sol y un pez gato ahora mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántos? Ah, miren, me falta una nada. Vamos a quitar este. Este no, porque se ve bonito, se ve estético. Este sí, vamos a quitar. Ay, nada más me faltó uno. Ahí está. ¡Ah, Jibet! Ya estamos a nada, ¿no? Invernal. Un ñame, creo que eso solo en... Sí, nos falta un ñame. Sale en tierra. Con los gusanitos, ¿no? Sí. A ver, ¿quién tiene la suerte? Voy a dejar mi madera aquí. No me acuerdo. Voy a dejar todo aquí, excepto esto. Y usaremos la teletransportación. Como Goku. Creo que así era. Yo no me acuerdo. Hace mucho que no veo Dragon Ball. Se te salió de nuevo el Discord. ¿Qué? Sí, es cierto. He regresado. He vuelto. No sé por qué me saca. ¿Sabes el problema? ¿Cuál? Pero no pregunto nada más. Ah, no, no sé. Un cartel o algo.
Sale como si se estuviera reiniciando, está bien raro. Esto es para que Smokepeg mantenga una gran noche y que duerma muy a gusto y sueñe que tiene una granjita de Stardew Valley. Y su abuelo le... ¿Eh? No hacía falta que te gustara. Bueno, tendríamos el puente reparado. Uy, empiezo a cansarte. Eso... Necesito comer algo. Comeré. Ah, miren, de hecho. Plato de altamar nos da más 3 de pesca. A ver. Muchas gracias por el follow, Aria Leona. Bienvenida al stream. Bienvenido al stream. Bienvenida al stream. Ahí tú nos dices. ¿Te gusta Stardew Valley? Y si sí, ¿en qué año vas a... en tu granja actual? Ay, 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 ay. Yo presiento que este es un calamar. Presiento. ¡Eso! Ah, me gasté mi plato y fue demasiado fácil. Era. ¿Qué? Pero sí fue calamar. ¿Sí? Un calamar. ¿Te pescó uno? ¡Oli, oli, oli! ¿No? Sí, sí me creo salió. Que solo tengo que pescar, ¿o no? A ver, déjame ver. Voy por el año 2 en mi granja actual. ¡Ay, súper bien! ¿Y empezaste con la actualización? ¿O... creo que no lo tienes que pescar tú. ¡Ay, no! Ya vámonos. Si no, no alcanzamos a dormir. ¿Empezaste la actualización tu nueva granja? Nosotros empezamos esta granja, ya teníamos otras, pero pues quisimos empezarla desde cero para ver todas las cosas de la actualización. Te dejo la mitad de semilla que me dio el centro cívico, en el cofre de afuera. Muy bien. Gracias, Jibet. Gracias por ser tan colaborativo. Jibet es una gran persona para tener una granja porque se acuerda de las cosas y es colaborativa. En cambio, Sanros, no se crean, Sanros también. Le gusta ayudar. Y sabe hacer cosas estéticas. Pues fíjate que hice lo mismo. ¡Ah, chocada! Es la mejor idea. Nosotros estamos intentando hacer el centro cívico en el primer año. Pero ya no fue porque la lombarda... No recuerdo si le puse que sí se puede hacer. No sabemos primer. Si le puso o no. Ajá. Y no nos hemos fijado con la vendedora. Entonces quizá no se pueda. ¿Sanros qué? ¿Ah? ¿Sanros qué haces aquí? Pensé que estabas jugando el Elden Ring. O... ¿cómo? El Cult of the Land. Pero mira. ¿Te gusta ese juego? No los he jugado ninguno de los dos. El Cult of the Lamb no lo tengo. Y el Elden Ring en mi compuesta cansada, jefe. Tengo el nivel 5 de recolección. ¿Qué tenemos? ¿Guardabosques o recolector? Los árboles proporcionan 25 más de madera o la posibilidad de recolectar dos productos en vez de uno. Creo que... quizá recolector. No, yo creo que guardabosques. Hice encuesta y va a empate. ¿Y quieres que yo diga que gane? Crea cebos, girador, corcho, trampas, corcho, sonar. Uy, aparte tengo nivel 6 de pesco. Miren, hoy nos superamos nuestras habilidades. La maldición de aquí, sí. Yo digo que el Cult of the Lamb. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Aria? ¿Te pasaste el Cult of the Lamb? Sí. Oh. Pero como que le agregaron más cosas nuevas que nunca vi. ¿Eso es como multijugador o no? No, creo que no, pero... tiene una particularidad que... te pueden ayudar la gente de Twitch. Se puede como entrelazar las cuentas de Twitch con el juego. ¿Sí? Y tipo, puedes tener...
no sé, por ejemplo, puedes tener a Sanros en tu secta, pero él no puede hacer nada, solamente está el personaje. Nombre, el personaje. ¡Ay, sí, qué bonito! Sí me han dicho que lo... ¡Ay! Oye, yo no le puedo dar agüita a Scooby-Doo Papá. Mira, te presento a nuestro perrito. Se llama Scooby-Doo Papá. Sí, ¿cuál? El Cult of the Lamb. ¿Sí se regó esto? ¿Me ayudas a regar eso? A ver si se regó. Así está regado. Y dale agüita a Scooby-Doo Papá, pobrecito. Es que estoy arreglando mi regadera. Le estamos upgradeando. A ver, te presento a Mole, nuestra vaquita. ¡Ah, ya tenemos la leche XXL! ¿Sabes qué? Entonces ya completamos el invernadero con esa leche. Speedrun. Voté por Cult of the Lamb. Ya no sé si Sandro sí me escuchó. ¡Ay! No, otra vez agarré mucho bueno. Bueno, ya que... Ah, y lo tuve que jugar en fácil porque se me hacía muy difícil. Está. No sé. Pero en... Quizás que con control, con joystick, es como más fácil. Ah, no, ya. Me pareció muy difícil. Es como un RPG, ¿no? Que vences bosses, ¿o no? Sí. Ok. Es que he visto muy poquito. Pero sí he visto como gameplays. No completos, pero sí he visto. Y vi que... Ah, miren. Uno de estos. Ya puedo hacer mi colmena. Ah, pero primero vamos... Ay, ¿sabes qué? A ver, ¿qué nos falta? Patos. Nos faltan patos. Creo que lo mejor es upgradearlo. ¿Para qué el pato? ¿Para el huevo? No, para la pluma. Ah, bueno, si tenemos suerte, estará la vendedora. Es mañana que... será, o el viernes. Oh, mira, Jack se ágil, Jack se fuerte. He aprendido un nuevo poder. La Pam se ve casi igual, pero su trajecito sí se ve diferente. Qué bonita. Ah, no es cierto. Quizá deberíamos mejorar el... ¿Cómo se dice? El de este de los pollitos. El gallinero. El gallinero. Exacto. Allá en Argentina también dicen de este, ¿o qué dicen? Cuando no saben la palabra. Quizás sí. O de esta. De esta cosa. De esta cosa. Ah, mira, también usan de este. ¿A quién le tenía que dar este? A Willy. Bueno, primero el centro cívico, luego Willy. Y luego vemos qué hacemos con eso. ¡Oh! Semillas de melón de polvo. ¡Qué bonito! Ya tengo más semillas. Ahí va. Vamos a completar otra. Este es nuestro primer año y estamos en invierno. Así que ahí la llevamos. Ay, me veo un poco chuequita. A ver. Listo. Creo que exageré. Ahí está. Listo. Hola, soy nuevo. Hola, León. Bienvenido al stream. Sé que te gusta ser el nuevo, el chico nuevo. A ver si funciona el unfollow-follow. Uy, sape. Cuando hayamos terminado, volveremos al otro mundo. Jaja, siempre soy nuevo. Sí, bienvenido. Bienvenido, yo soy No Tragedies. Me gusta estar de Wally. Ese es Jibet. Te lo presento. Ay, sí, qué bonito. Oh. Ay, no tengo pez, solo tengo el calamar que le tengo que dar a Willy. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias por el polo, no sé, León! Es si lo sacas y vuelven a aparecer. No, no tuve tanto... A ver. Tuve compasión y no lo pude hacer. Ya lo hice. ¿Sí? No,
O sea, me refiero a sacarlos y volver el otro día a ver si están, si aparecen de nuevo. No, yo creo que no aparecen. Ya nada más nos falta eso para terminar el centro cívico. Voy a dormir, pasaba a saludar a mamá. Que descanses, León. Espero que te haya gustado este stream, espero verte después. O no, para que te vuelvas a hacer. ¿Vos habías hecho vino, no? Sí. ¿Y está? No sé. Está haciéndose en la mina. Oh. Bye, buenas noches, León. ¡Ay, miren, Maru! ¡Qué bonita! Se ve bonita con su outfit de invierno. ¡Oh, me enamoré! Mi outfit no está de invierno. ¿De quién? Yo no te escuché, Jibet. Que hoy es cumpleaños de Linus. ¡De Linus! ¿Qué le podemos regalar? Una raíz. Yo creo que una raíz invernal. Vamos a ver. Ah, pero creo que ahorita está ya en el... spa. En el spa. Voy a ir a ver qué necesitamos para el gallinero. Para mejorar el gallinero, para así tener patitos y que nos suelten una pluma. Que se tardan un... ¡Ay! ¿Estos qué están haciendo? Es ya una cocina en la casa. Cocinar es un poco como trabajar en el laboratorio. Sí, sí, sí. Construir edificios. Corral. Corral grande. 10.400 de madera, 150 de piedra. ¡Uy! Espérame, Robin, no te vayas. No te vayas, tengo que hacer el granero. ¿Le vas a pedir a Robin que construya tu casa? Ya lo hice. Ay, entonces sí podemos construir dos cosas al mismo tiempo. Hoy este es el momento donde desearía tener un tótem de montaña. Y estuvo que no alcanzó. Creo que cierra a las 5. Sí cierra a las 5, Robin, ¿no? Sí. Si no, pan ir. Creo que todos cierran a las 5. Mañana no va a estar Robin. Mañana no le voy a pedir que construya. No le voy a poder pedir que construya. El gallinero tendré que esperar. Las semillitas invernales que son nuevas. Otro quesero aquí. Ah, sí, Willy. Vamos con Willy. Ya me deja entrar. Mátalos a todos. ¿Por qué? Al dormitorio del alcalde. Cuando te deja, hacemos lo. El secreto ese. ¿Cuántos corazones tienes? Tenía uno, creo. Y le di los calzoncillos y ahora tengo 3. Oh, yo tengo... ¡Ay, qué bonitos! Aquí se ven todos con sus trajecitos. Tengo uno. A ver, vamos a ver si Willy... ¡Ay, se ven bien bonitas estas! ¡Oh! No me había fijado en que los árboles tienen luces de Navidad. Se ven bien bonitos. ¿Ah, sí, viste? Sí, apenas me di cuenta. Oh, por favor, no, Freud. ¿Cómo vienes aquí a decir cosas bélicas? ¿Cómo estás, Freud? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres jugar Stardew Valley con nosotros? Tú tienes Stardew Valley. Puedes entrar a esta granjita. Apenas vamos en el primer año en invierno. Y hay una actualización, mira. Todos tienen trajecitos. Hace rato estamos buscando un vecino porque nos quedó una casa vacía. Ah, tenemos una casa vacía. Una casa vacía bien preciosa. Miren, qué bonito se ve todos. Ah, la Lía, qué bonita le queda el azul. ¿Le gustará? No creo que le guste esta hiedra.
Si le regalo esto, no. Si le regalo un diamante, se enojará. A ver. Es un regalo muy bonito, gracias. ¿Eh? Si le gustan los diamantes. Mechita está cazando las cucarachas. Haley y yo no estamos hechas. En fin, no debería quejarme. Tu casa parece acogedora y bonita. Me enamoré, ¿quieres vivir conmigo? Ándale, por favor. Y ahí es cuando le tenés que invitar a tu casa. Sí, ahí es donde... ¿Quieres venir a mi casa? ¿Quieres ver mi casa? Ahorita tengo una cama individual, pero pronto tendré una cama matrimonial. Guiño, guiño. Por favor. No, Freud, tú ven. Tú ven y aquí haz Idesa si quieres. Bueno, hola. Evils no se perdió el directo. Eso, Evils. Qué bueno que estás aquí. Vamos a hacer taladero. Mira. Mira, Freud, tenemos para ti. Venimos ofreciéndote una casa de piedra auténtica. En unas praderas muy especiales. Y no es cualquier piedra. Es sostificada. ¿Es qué? La mejor del valle. La mejor. Piedra sostificada. ¿Sostificada? Sostificada. No sé cómo se dice. Una de las mejores. Una de las mejores. No cualquiera te ofrece. Y lo estamos regalando. Es como esas casas en Italia que cuestan un euro. Es sotificada. Sotificada. Givet, geólogo. Y significa que tiene elegancia, distinción y naturalidad. Sofisticada, ¿no? ¿O es otra palabra? No, es eso. Oh, yo solo había escuchado sofisticada. Ah, pero no me dejó mi casa si no hay. Gracias, por lo menos una vaca. Gracias, Freud, por el view. Pero no me dejó mi casa si no hay por lo menos una vaca. No entiendo, Freud. Él o ella podría ser la persona que tenga vacas. Ah, sí, mira, aquí tenemos, que, de hecho. Creo que quiere vacas, hasta que no tengamos vaca no entra. Aquí hay una vaca. Aquí hay una vaca, se llama Mole. No, me había olvidado. Te olvidaste, Mole, ¿cómo puedes? ¿Cómo te atreves, pibet? Pobrecita, te va a dar depresión. Discúlpate con Mole. Yo tengo otra casita, necesito. Voy a poner este cofre aquí. ¿Por qué? Alicia dice. Maldición, tendré que vivir en tu casa de piedra. ¡Sí! Ven, Freud. Ven a unirte. Sígueme y ven a unirte. La tragedia. Últimamente, ¿ajá? Todos se quemaron. A ver. Evils dice, la tragedia más reciente que me pasó fue una quemadura en el brazo y fue totalmente redonda. Pareció una guayaba. ¡No manches, Evils! Justo a Smoke Pac-Man le pasó. ¡Sí! ¡Oh, qué se hizo! ¡Un mapache! ¡Un mapache! De hecho, me spoileé con el contenido de Stardew Valley de Ali, porque sí lo vi. Lo vi y tenía mapaches. Y yo nunca he visto mapaches. ¿Por qué tiene mapaches? O sea, ¿viste video o viste el coffee? Vi el coffee. Uh-huh. Y hola, señorita Not. Hola, Tibet. Hola. A ver, pues, ven por hoy. Creo que te puedes unir así, nomás por el Steam. Inténtalo. A ver, déjame ver si tengo. Y todavía tienes el rol de minero, según yo, en el Discord. Sí, solo amigos, dice. A ver, Freud, ¿dónde andas? Sí, aquí estás. Jugando Call of Duty. ¿Cómo juegas Call of Duty si pudieras estar jugando Stardew Valley con nosotros? ¿Cómo estás, Evils? ¿Cuándo te quemaste? ¿Y por qué te quemaste? A ver, cuéntanos a ti qué te pasó.
¿Cómo fue el proceso de la quemadura? Es que quemarse es muy fácil, porque pues eventualmente tienes que cocinar y nada más es cuestión de distraerte un poquito y ya valió. Ah, ya tienen nuevas cañas. Quiero compartir contigo una receta de mi padre, solía preparar crema de almeja. Oh, suena rico, ya se me antojó. No sé a qué sabe. Ay, yo quiero el recetario de Stardew Valley. Si me regalan el recetario de Stardew Valley sería muy feliz. Mira, puedes ordeñar la vaquita. Tenemos para hacer queso. Froy. Tenemos... Y tenemos un invernadero. Un invernadero nuevo. Completamente nuevo. Ay, sí le puse... Ay, ¿qué pasó? Sí le puse heno a la vaquita. Se me olvida. Tú tienes que darle agua a Scooby-Doo. ¿Por qué? Yo no le puedo dar agua. Aunque quizá ya esté. Sí, eran dos días de espera, creo. Hola, Scooby-Doo. Voy a intentar ir con Robin, pero sé que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque él ya va a estar trabajando en tu casa. Ah, cierto. A ver, voy a fijarme. Es que no la había probado. Ah, ¿no? A ver. Ay, miren, una ardilla. Me estafó. Porque la plata me la cobró. No. ¿Te imaginas que se haya hecho en otra casa? Nah, no creo. Voy a revisar. Pues aquí está la Robin y sí me deja. Ah, capaz que porque está lloviendo, entre comillas, hoy. Está nevando, capaz que no llueve, que no viene. Capaz, ¿eh? Capaz, sí. Porque cuando llueve, como que faltaba siempre. De acuerdo, empezaré a trabajar en la mejora para tu corral mañana a primera hora. Pues yo no sé cómo le vas a hacer. Tienes dos contratos actualmente. Evis ya salió de la chamba. Eso amerita un bailecín de Mushu. Vamos a sacar los pasos. Que Mushu se tire los prohibidos. Salir de la chamba es lo mejor. También yo ya salí de la chamba. Al final del stream les voy a decir el bailecito del nivel 1. ¿Cómo va a ser? Ya me lo inventé. Me inspiré y ya tengo los nuevos pasos. ¡Oh, ya está! Ya está el vino de ciruela salvaje. Ay, pero primero voy a ir con el Clint. Mechita, ¿ya destruiste esas cucarachas pervertidas? Espero que sí. Llega como con sentimiento de culpa, ¿eh? No creas. Sí, ya tengo la regadera de cobre. Por si quieres, pedirle a Clint que te haga una regadera de cobre. Directo. Ya puedo llevar lo mío, entonces. Sí. También puedes agarrar mayonesa si quieres dar dinero, ¿eh? Es que siento que es tuyo eso. No es mío, es de todos. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte. ¡Ay! ¿Sabes? Creo que, bueno, todavía no he confirmado la fecha, pero probablemente ya tenga mi tatuaje de Stardew Valley la próxima semana. Ah, es cierto. Me dieron 5 lingotes de... No, oh. No dijiste que iba a ser, o va a ser sorpresa. ¡Sí, le dije! Va a ser el gatito de Stardew Valley. Ah, cierto, con el corazón, cierto. Pero con los colores de Mushu. Va a ser un match up de Stardew Valley. Por... No traje 10 Twitch. Featuring Mushu. Una colaboración. No oficial. Va a quedar bien padre. Bueno, todavía mi cuñado va a hacer el diseño. No sé qué tal le va a quedar. Pero yo... Dijo que sí lo hace. Que sí le sale chido. Yo confío en él.
A ver, ya volví. Esto, Heavy. Es que dijo que no. Heavy dijo que no pudo. Chisme. Ajá, dijo que no pudo. Dijo que no hubo avance, pero pues se entiende porque se casi se desmaya hoy. Era para que si sí te desmayaras junto a ella y para que te diera respiración de boca a boca. Ay, Heavy. Perdiste una gran oportunidad. Pero al final le escribió eso de las canciones, ¿o no? ¿Le escribiste lo de las canciones, Heavy? Otro anuncio de Búbalo. Bueno, ya no estamos hablando de cucarachas, al menos. Lingote de hierro, carbón, madera. Ah, miren, aquí un lingote de hierro. Carbón, madera. ¿Qué podemos hacer? Una colmena. Parada de autobús. ¿Dónde tienes tu colmena? Lo dejé afuera. Con frío. Pero podés ponerla en el invernadero, si no. Creo que van a dar, creo. A ver si se puede, a ver. No dan en invierno. Excepto en invierno. De hecho. Sí, estando afuera creo que no dan. Necesitamos ahora el camino al invernadero. Sí. Sí, sí se puede. ¿Juntamos piedras o tenés? Yo tengo. Ahí podemos ir a chismear el puente reparado. ¿O ya fuiste? No, no he ido. Tampoco he ido con Marnie. Ha de ser por el calor, está horrible. Me dolió la cabeza todo el día. Oh, no manches. Qué mala onda. ¿Cómo lo quieres así? ¿Saco este o no? Sí. Como gustes. Ah, si quieres poner tu colmena allá adentro. Y se puede. Había guardado yo un árbol para ponerlo aquí. ¿Tenés alguna idea de decoración? Sí. ¿El invernadero o no? Sí, déjate la paso por Pinterest. A mí Pinterest. Me gusta poner árboles frutales. ¿Alrededor? Sí, a mí también se ven bien padres. Y así simétricos de las verduras. Sí. Sí, eso me parece excelente. 15 semillas invernales. Vamos a agarrar esto. Voy a ir con Marnie. Vamos a lo del Lewis. Pero primero déjame ir con la escalera. Déjame ir con Marnie. Porque no tengo la amistad con Lewis. Hoy compré una coca de 600 y me cobraron 20 pesos. No manches, recuerdo que hace 23 años costaba 5 pesos. No. Sí, está bien feo pensar en los precios del ayer. ¡Ah, no, rayos! Cierra a las 6 la Marnie. Y ya no te deja entrar. No, no estará en el bar. Sí, pero pues... Ah, ya no deja entrar, cierto. Lo que necesito son los calzones, no Marnie. Para la próxima será. Uy, mira, tus semillas ya casi crecen totalmente. A ver. Ay. ¿Cuántas son? 11. No va a quedar simétrico. Ni modo. Me queda una. Ahora ya puedo regar más eficientemente.
Listo. Vamos al puente. Otra vez te sacó de bug cort. Ahí está. Está bien raro que me saque de Discord. Ahí está. He vuelto. Hola. Oli. ¿Será tu internet o algo? No sé. Pues no sé. ¿Se ha caído el stream? Cuando abrí Discord me apareció para actualizar. Quizás, no sé, se te actualiza tarde o algo a vos. Quizá. O no está actualizado, no sé. Pues lo abrió hace ratito. ¡Uy! Oh, hay minas de carbón aquí en la cantera. ¡Qué útil! Hay como piedras con carbón. Ven al... ¿Ya exploraste acá, Chivet? No, estoy en una cinemática con Linus. Ah, ojito. Me está invitando a la hoguera. Ay, ayer tú sí le llevaste su cumpleaños, yo no. No lo felicité, soy mala. 50 bits a que no me dan ban. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Freud? Ahorita no tenemos a Juan Pablo dando en el mod. ¿Pero por qué te banearíamos si eres un ser de luz? No vas a jugar, te vamos a dar ban porque no vas a jugar, no te has metido al estadio. A ver. ¿Yo voy a vender? ¿Resolteras o no? Ay, se está haciendo tarde. ¡Uy! Un muñequito antiguo. Oh, lo puedo donar con Gunter. Son fáciles de hacer, de conseguir los muñecos, ¿crees? No tanto. Porque hay una cosa nueva que se pone el muñeco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es lo de la espada, ¿no, Isa? Sí. Sí, cierto. Sí, sí lo vi. Me spoileé. Ya no veo muchas actualizaciones de la 1.6 porque no me spoileé. Para no spoilear. Sí, no. Ya no diremos más para no spoilear, por si alguno todavía mantiene la ilusión. Listo. Ya vamos a tener patitos. Hoy sí voy a ir con la madre. Oh, transmutar hierro. Anillo de piedras preciosas. Para verte muy fancy. Ay. Yo necesito entrar y tener la casa más expandida porque tengo un... Ah, mira. Sí, tengo un brote de naranjo. ¿Qué? Voy a fijarme. Ah, sí. Vas a fijarte. Está trabajando en el granero, pero no sé por qué en mi casa no me está de verdad. No creo. El granero. Ajá. Está ahora mismo en el granero. Así pasó una vez que hicimos lo del concurso de Haley y al mismo tiempo, el mismo día, Sandros y yo pudimos pedirle a la Robin que hiciera nuestra casa. ¿Quién le pidió primero? Creo que yo. Ah, pero sí se completó los dos. Sí, se completó el mismo día. Si no se completó el mismo día, quizá te haya estafado. Pero se me hace raro. Ay, tengo el inventario lleno. Con este calor no se puede hacer nada. El ventilador avienta aire caliente. Ay, sí, es horrible. Ah, mira, ya saludo. Lleve a los estos. Voy a ver dónde poner el...
¿cómo se dice? El árbol que tengo de naranja. Muchas gracias por el follow. ¿Qué? Ese nombre es muy albureable. No voy a decirlo. Pero bienvenido al stream. A ver, entonces ponemos los árboles. En mi invernadero a mí me gusta poner naranjos y cerezas. Yo pongo todos. Yo pongo todos. Pongo dos de naranjo, dos de manzana y así, dos de todos. Hola, ¿qué tal? Buena noche. Estética. Queda más estética con los árboles de naranjas. Y me gusta poner mariposas. ¿Viste la cosa de mariposas? Ay, puedes poner mariposas. No sabía. ¿No viste que venden la casa de mariposas? Ah, sí. Yo siempre lo pongo en el invernadero. Así salen ahí. Pero entonces, a ver, vamos a hacer una votación. En el invernadero ponemos, porque tenemos un impasse aquí. ¿Qué árboles ponemos en el invernadero? También si alguien tiene otra opción. Poniendo y cuando tenemos mucha plata lo hacemos más lindo. Porque ahora cuando talamos los árboles nos devuelve el árbol completo. Ah, no, sí. Sí, hay que ponerlo adentro. Pero no, hay que poner de una vez. A ver, naranjos y cerezas, dijiste. Todos los árboles frutales o no queremos cosas estéticas. Este es como vayan saliendo. Como vayan saliendo. Ahí está. Vamos a ponerle unos 3 minutos a esa encuesta. ¿Cómo estás? Te diré palancas. Te llamaré palancas. ¿Cómo estás, palancas? ¿Te gusta Stardew Valley? Aquí tenemos el nuevo invernadero. Tenemos esta pregunta para ustedes. ¿Cómo quieren que sea el invernadero de nuestra casita? Bueno. Si quieren ahora en un rato les mando foto de cómo lo tengo. Sí. Mándalo por Discord. De hecho, estaría bien mandarlo por Discord. Miren, para que se tengan una idea más visual de cómo yo digo por qué poner. Naranjo. ¿Eh? Pusiste naranjos. Ah. Te preguntaron, naranjo. Perdonen mi dislexia. Y todos los árboles frutales. Todos los árboles frutales. Sí. Ustedes me entienden. Yo sé. Disculpen mi dislexia. El Discord lo de la granda y Mazano o algo así. Es que es muy difícil escribir y estar pendiente del stream. Ahí está, miren. Ya les dejé en el Discord en general cómo se ve todos los árboles frutales. Aunque yo ahí los pongo como simétricos. Los de mangos y que tienes de la isla, que de hecho todavía no he desbloqueado en ninguna partida. Los pongo como al último y los pongo así como en espejo, pero más o menos. Naranjos, discúlpame. No, perdónenme ustedes. Disculpen que no sé escribir correctamente, apropiadamente. Vamos a vender esto. Fui la vendedora y no vendía nada. ¿Qué necesitábamos? No. Pero igual si querés ir para ver, no sé. Por si te interesa algo. No. Ahorita andamos alejados del capitalismo porque no tenemos mucho dinero. Tenemos 3.990 de oro. Ahora sí, hoy vamos a ir con Marnie a conseguir esos calzones. Aquí está. Hola Marnie, ¿qué tal? ¿Puedo entrar a tu cuarto un momento? Seguro Lewis se agrada de recuperar sus calzoncillos morados de la suerte. ¿Son de la suerte? Pues mira, creo que sí le trajo algo de suerte. Le regalamos una esmeralda a... ¡Ay! ¿Qué? ¡Un evento con Lía! ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No quiero volver a la gran ciudad. Deja de llamarme, no quiero saber nada más de ti.
le cuelga. Su exnovio tóxico ganó todos los árboles frutales. Aurora. ¿Qué pasa? No es que haya escuchado el chisme. Supongo que me has oído gritando por teléfono. Un poco. Era mi ex. ¿Qué? Chica, ¿qué dices? Supongo que debería contarte un poco qué pasó. Si tienes tiempo, Lía. Y por dentro, sí. Compartíamos apartamento en la gran ciudad, vivían juntos. Yo hacía trabajillos durante el día y pasaba la noche trabajando en mis proyectos artísticos. Apenas llegamos a fin de mes. Ella siempre me insistía en que volviera a la universidad. ¡Oh! ¡Es lesbiana! Tengo ventaja. Y estudiaste... Ella siempre me insistía en que volviera a la universidad y estudiase administración de empresas o medicina. Algo que diera mucho dinero. Supongo que la idea era ahorrar lo suficiente para llevar una vida normal. Ya sabes, una casa en las afueras, niños, reuniones de padres y profesores, ese tipo de cosas. Yo no estaba preparada para ese tipo de vida, Aurora. Tuve que marcharme, así que vine aquí para alcanzar mi sueño de ser artista. ¿Fui una egoísta, Aurora? No es lo que tenías que hacer. No, es lo que tenías que hacer. No, y tu ex me parece idiota. No, pero deberías haberte quedado en la gran ciudad. Sí, un poco. Sí, pero es natural pensar primero en ti. Uy, ya debería de poner ese canje de decide por mí en el estadio. Me he dormido. Si alguien quiere decidir por mí en el estadio, en esta decisión ponga... ¿Qué dijiste, el canje la otra vez? Sí, se lo voy a aceptar por... ¿qué será? Por la de sin gafas. Si pones la de sin gafas, los dejo elegir. Pero nada más les voy a dar un ratito. Ese es el mismo canje. Luego pongo el que sí es. Muy bien, nadie quiere decidir. Yo creo que le voy a poner no es... Y tú es, me parece un idiota. Muy bien, voy a poner eso. Tienes razón, no hubiera sido feliz allí. Poner fin a una relación insostenible cuando aún éramos jóvenes y flexibles fue lo mejor. Tilia, en fin, he estado pensando sobre tu idea de hacer una exposición de arte. Estoy trabajando en nuevas esculturas para exponer. Estoy nerviosa, aunque me ilusiona bastante la idea de enseñar a la gente mis obras. Me alegro de que te apuntes a convertirte en Stardew Valley en un destino artístico, Aurora. ¿Ah, yo? Yo no dije eso. Bueno, yo sí le aconsejé eso, pero que yo le iba a convertir en un destino artístico, eso es mucho mérito. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, sobre todo. Creo que la Lía se está aprovechando de mí. Tal vez debí decirle que era un egoísta. Ah, no se crea. Vamos a ir con Lewis. ¡Ah! Mira, justo está con Marley. Le voy a entregar los calzones ahí enfrente de ella. A ver qué dice. ¿Y se los entregó a Marley? Ahí, ¿cómo habrán ido a parar allí? Ay, que esto quede entre tú y yo, ¿entendido? Debe haber un trabajo en todo el equipo. ¿Quién lo habría podido haber hecho? ¿Quién lo pude haber hecho? Pues Manny no puede darse cuenta de que estás ahí. No, pues solo tiene ojos para el Lewis. ¡Listo! Listo, Jibet. Creo que ya... Ah, no. Solo tengo dos corazones con Lewis. Ay. A ver si me deja entrar. Yo creo que sí, porque ya tengo dos. Yo me salí para sacar captura del coso. Ahora entro de nuevo. ¡Sí pude entrar! Voy a ir a la mina a dejar algunas cosas. Sí. Creo que ya dejé mi escalera en la mina. ¿Nada más necesitamos una? Sí, una cada uno. Ah, uno cada uno. Va, yo voy por mi escalera. Es que no la tengo.
¿Y si alcanzamos a ver eso hoy o ya es muy tarde? Sí, es cortito. Va. Ya voy. Voy. ¿Qué va a decir Lewis? Vamos. Esta es nuestra oportunidad. Bien, ahora te deja poner, ¿viste? Sí. En toda la casa me deja ponerlo. Ah, en toda. Bueno, yo lo hago acá por las dos. A ver. ¿Qué es esto? ¡Otros calzoncillos! ¡Otros calzoncillos! No, pero no me deja llevar por aquí. Sí, es por acá. ¿Por allá? Sí. A ver. ¡Oh! ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste? Oh, sí, es cierto. Mira, mira. Fantasmas. Calzón de fantasmas. ¡Calzón fantasma! ¡Ah! ¡Uy, sí hacen daño! Sí. El Lewis. Creo que me van a matar. ¡Uy, a mí también! No está preparado. ¡Uy, no! No se me puede. No. Sobreviví. Me operaron en urgencia. Me cobró 1,000 por la visita. ¿Qué? ¿Mi filo de obsidiana? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Justo ese? ¡Sí! No. Mira, puede ser. No sabía que no los podíamos. Hubiera comidome un pastelillo, no. Y algo en mí decía que no los podíamos esquivar porque no te vi hacerlo. Con la espada. Voy a tener que ir mañana a recuperar mi objeto. Ah, mira. Me morí. Ahora con me los calzoncillos. Te paso plata. No importa, no importa. Tengo unos calzoncillos. Y eso no tiene precio. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo así. Los árboles de naranja los ponemos en las esquinas. ¿Quieres mover tu árbol de naranja al invernadero? A ver cómo se ve no. Aurora con los calzoncillos del alcalde. Ah, sí. Ahora sí me agrando la casa. De una. Me la agrando automático. Sí, te digo. Pero no me deja ponérmelos. Ay. ¿El qué? ¿Los calzones? Ajá. No, para ponérselos tenemos que... Mejor, coserlos. Con un lingote de oro, creo. Ah, ok. No, coser el mismo calzón este con un lingote de oro. Creo que era un lingote de oro. Después tendría que buscar. Y ahí se le hace como las tiritas y ahí sí te deja ponerlos. Ah, ok. Tenemos que arreglarlo para que nos quede. Tiene sentido. Tengo que ir a comprar eso. Tengo que ir a comprar un pato. Qué lamentable. Está bien solita, pero lo siento, no sé si falta un patito. ¡Oh! Se movió. ¿Tú moviste las cosas o se movió solo? ¿Qué cosas?
Lo de los huevos. No. Se movió solo entonces. Ah, las movió Robin entonces. Ah, y viste, ahora se puede cambiar de lugar, viste. ¿Cómo se dice? Para que metes el huevo y se cría ahí. ¿La incubadora? Eso, ahora se puede mover de lugares. ¡Oh! Y si no me equivoco, el donde sale el heno también. No se sabía. ¡Qué chido! Voy a ir con Manny a comprar un pato. ¿Cómo quieren que se llame el pato? Vayan pensando. Si no, le vamos a poner el pato Donald o el pato Lucas. O Patricio. Le queda justo. Patricio, sí. Acá a los Patricios o Patricias se le dice pato. ¿Sí? Ah, pues sí, no. En Patito Feo la protagonista se llamaba Patricia. Y le decían pato por eso, ¿no? Adoptar mascotas. Ahora todo tiene sentido. Sí. 1200. Patricio, muy bien. Todos votan por Patricio. Les gustó ese nombre. Patricio. La Ay. Verdad, viendo ahora mi invernadero no es tan estético, pero lo mandé mal. Hay uno muy bonito. Hay uno muy bonito que vi en Pinterest. Yo lo puse. Ese es de Pinterest, ¿eh? No creas que yo lo tengo así. A mí me gusta con las regaderas de madera. A ver. Sí, ocupa menos espacio, pero bueno. Me gusta dejar una línea arriba para los arbolitos de té. Que quiero cambiarlo igual. Quiero poner más cosas. Mira este. Este es para hacer café. Este es un invernadero para hacer café. Nada más. Ay, está bonito, ¿eh? Me gusta el tuyo. Sí está estético. Pero ve este. Le puse café porque ya... Como que ya desbloqueé todo y no sabía qué hacer. Ay, sí, pero le puse Patricio. Me acuerdo que plantaba las carambolas. Oh. Ve Estardio y me acuerdo de hace 6 años. ¿Del Estardio de hace 6 años o de qué? ¡Oh! Tienes un muñeco de nieve. ¡Qué bonito! Sí. A ver, vamos a ver si sí le puse Patricio. Miren, ahí mandé en general. Pero igual creo que todas las gallinas y patos son hembras, ¿o no? Sí, pues si dan huevos, yo creo que sí. A ver, aquí está. ¡Sí, Patricio! Cuando llegaba de la universidad en mi pueblo, ponía directos de gente, me dormí y me relajaba. ¡Oh! Es que sí, el Stardew Valley es muy relajante. Te entiendo totalmente, Heavy. Ya no me has puesto nada en la mermelada. Déjame ver. ¡Ah, sí! El árbol. ¿Cuál es el árbol de naranja que tienes? Ay, ¿dónde dejé el mío? Voy por un sándwich, va. Sí. ¿Puedo cortarlo? O compramos otro. Entonces, ¿no? Está justo al ladito de mi casa. Pero entonces, ¿sí lo puedo cortar o no? ¿O lo quieres? Muy bien, ahí lo dejamos. Solo voy a cortar el de manzano y el de ciruela. Brote de manzano. Y si tenés, por ejemplo, si tenés manzanos con iridio, ahora el brote va a ser de iridio cuando lo cortes. A ver, el granado que no sirvió. Luego compraremos los demás para hacer el invernadero este.
vamos a quitar este a Sanros. No lo merece. No creo que nunca se enteró que había ahí, que estaba ahí. Creo que sí. Ahí está. Oh. Por aquí está. El invernadero está muy escondido por estos dos árboles. Vamos a despejarlo un poquito. Se ve, está muy escondido y está muy bonito para estar escondido. Listo. Entonces, ¿ya viste el que te mandé el invernadero para fabricar puro café? Ah, sí, sí, ahí lo vi. Está bien bonito. Está lindo. Me gusta cómo le hizo con el piso de los lados con pasto. Se ve padre. Pero, ¿cómo se haría eso? De hecho, no sé cómo le hacen. No, creo que es la cabañita esa que creas. Ah, sí, es cierto, porque son macetas. Podemos son macetas tener. Y el piso se puede poner de pasto. Podemos poner uno así. A ver, ¿estas cosas se pueden mover? No. Ok. El naranjo. Vamos a poner el naranjo. Y luego como por colores. Y luego la ciruela. Todo lo amarillo a los lados y lo de colores. O uno de color. A ver, ¿cómo podría ser? Uno amarillo, uno de color. Otro amarillo, uno de color. Bueno, yo me iba así por si combina o no combina. Yo digo que primero los naranjos y luego ¿cuántos cuadritos son? Y luego el granado. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues aquí nos dice dónde. Luego este de ciruela. Sí y otro no. Son dos y yo, dos, ¿no? Porque no me deja ponerlo, pues. Luego el de ciruela no va a ser, va a ser otro amarillo. Ponle el de melocotón. Uno. Y luego. 1, 2 y este. Aquí va uno de melocotón. Ay, aquí me salió esta nota. Lágrima congelada, sashimi, esmeralda, amapolas, vincent. Oh, mira, míos, cactus, bollito de arce, pizza. Aquí falta uno. Ahí en medio. Uno amarillo. Uno de melocotón. Creo que quedará bonito. Creo. Vamos con el centro cívico. Nada más nos falta. Ah, la concha Nautilo deberíamos estar revisando el. La playa. Ok, yo voy a ir a la mina. Aquamarina Stardew Valley. Ese es piedras de aquamarina en piedras gema, ok. A partir del nivel 40, dice. Aquí debería salir. ¡Oh, sí es cierto! ¡Mi espada!
No es tu papá. Y aquí bien fina con la mina, pero no tengo más que la resortera. Veré si puedo encontrar el filo de obsidiana. ¡Ah! ¡Lo va a buscar! Rayos. No podré ir a la mina, no tengo armas. Ni modo. Ya la única opción que queda es... A ver, voy a agarrar estas geodas para mañana ir con Clint. ¿Son las geodas normales o las de hielo? Las de hielo, aunque no creo que salgan ahí. Eso es solo una esperanza que tengo. Voy a ir a la cantera a ver si sale alguna. Cantera. Parece que no. Pero, pues, peor es nada. ¿Entonces no había Nautilo? No. ¿Ni en la otra parte? No. Había solo corales. F. Que a veces aquí sí hay gemas, pero como es de noche no veo muy bien. Más pueblo. Parada de autobús. Yo creo que jugamos... un día más. Y ya. Dale. Quizá dos. Si hay dos, hay tres. No. ¿Solo uno o dos? ¿Oh? Escucha. Ah. ¿Escuchan como cuervos? Eso era lo que quería que pase. Había una enorme ventisca esta noche. Dos semanas más. ¿Por qué? Para mostrarte lo que pasa. Y te vas a querer quedar. ¿Qué está pasando, chat? ¿Qué está pasando? Escucha? Yo escuché como viento y como algo en la madera, como moviéndose en madera. ¿Tú qué escuchaste, Yvette? También. Pero... ¿No recordás algo de madera nuevo que antes no estaba? No. Lo de las mariposas. ¿Viste dónde sale la vendedora? Sí. ¡Ah, el árbol! Que había los gigantes, esos que eran nuevos. ¿Qué? ¿Ya vamos a saber por qué? No manches, solo sí. Si bien ya casi llevas un año en Story Valley, y si me sigues comprando semillas, el año que viene doblarás el árbol. Que viene venderé nuevos tipos de semilla. ¿Por qué no me vendes unas de una vez? A mí me muestra tu cinemática, no sé por qué. Es que es como la global en algunas cosas, ¿no? Ah, sí consiguió la espada. Mañana nos reunimos todos frente a la casa de Marnie para celebrar el Festival del Hielo. Ese es nuevo, ¿no? Ah, no, sí, ese es el de los pescados. No. Ya. Sí. Vamos a ver de una. No te puedes esperar. ¡Ah, mira! Ah, no, todavía no han crecido. Ay, ya no tengo agüita. Deja atiendo a los animales. Si aquí dejas un cofre, ahí dejo el ordeñador para que lo puedas ordeñar a Molly. ¡Oh, qué bonito, Patricio! A ver, no fui a verlo. Tiene ojitos azules. Sí. ¡Ay!
Olvidé llenar mi regadera. Ahorita no se ve estético lo de los árboles porque... Ay, se está por romper una madera. Hace falta. Oh, no. Te conviene hacerlo queso. Entonces, hoy van a ver algo nuevo, chat. Hoy vamos a reaccionar a un evento nuevo en Stardew Valley. ¿Listo? ¿Oh? Vamos. Hace rato creo que pasé esto. A ver. Ya, ya me estoy hypeando. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Dale clic a ver. El viejo árbol ya no está, aún así con 100 unidades de madera dura. Esto podría arreglarse. ¿Madera dura es la normal? La noble. Ah, la noble es la dura. A ver cuántos tenemos. ¿Vos tenés el hacha? Sí. ¿Es de cobre? ¿Con cobre se puede secar? No. ¿O tiene que ser de plata? Creo que con la de cobre sí se puede. Creo. O si no, mejoro mi hacha. Sí, no pues, sé. ¿Tú tienes la de cobre? No, tengo la base. La de hierro normalita. Yo sí tengo la otra. Y de madera noble tengo 16 nada más, creo. Yo no tengo ninguna. Pues yo creo que sí sería bueno que la mejores. Nada más que no tenemos... Ah, mira, aquí hay dos. Tenemos poquito más de 12. ¿Cuántos tardan 7 días en crecer? Ah, nada más tenía una. Ahí está. Esta servirá para conquistar a Lía. Pueblo. Voy a canjear las geodas a ver si sale una acuamarina. Pero no creo. Creo que no sale. Casi, pero no. Oh, ya no puedo. Se me llenó el inventario. A ver si donando en el centro cívico. Hay recompensas, ¿eh? ¿Sí fuiste por tus recompensas? No, tengo que ir. ¿En el centro cívico o en el museo? En el museo. Perdón. Me confundí. A ver, sígueme procesando unas geodas. La vendedora no vende nada. Que necesitemos de nuevo. ¡No! ¡Oh! ¡Qué bonito! Salió todo menos una acuamarina. ¿Qué? Oye, si ya tenemos los tres rollos enanos, ¿por qué no podemos hablar con el enano? No son cuatro. Ah, con razón. Son cuatro. En este lado hay más. A ver. Ay, ¿por qué no puedo pasar por ahí?
Minas. Vamos a dejar todo esto. Bueno, no la piedra, ¿no? Esto sí. Vamos a hacer aquí un... Encontré el anfilo. Voy a ver si encuentro la acuamarina. ¡Oh! ¡Tengo un grano de café! Acabo de encontrar un grano de café, Jibet. Ya podemos sembrar café. ¿Viste que era en invierno? Hay como mariposas de invierno. Por afuera. ¡No! Que brillan. ¿Qué? Estoy en la calle Lewis, yendo para el museo. Y hay una. Hay varias. ¡Qué bonito! El tocón gigante. ¡Qué padre! No me sale la escalera, vamos, pues. Sí, se puede. ¿De quién crees que sea la casita esa? Del árbol. ¿La casita del árbol? Viste que tiene forma de casa. No había pensado que alguien viviera ahí. Pues será de alguien nuevo que no conozco, yo creo. ¿Del oso? ¿Del oso que te pide jarabe de arce? Y que te interrumpe con Emily cuando... cuando son novias. Esa es mi mejor teoría. Pero el oso gigante. ¿El oso gigante? ¡Hay un oso gigante! No, el oso es gigante a comparación de nosotros. Esa casita no creo que entre. ¿O sí? Tienes un buen punto. Me dio una recicladora, ¿la querés? Si quieres ponla ahí a un lado del... ¿cómo se dice? Del buzón. Debería de buscar aquí a... No, no me salen acuamarinas. Tengo que seguir bajando de pisos. Si mejoras tu pico, te cuesta menos trabajo. Picar, creo que sí. Menos energía. Menos energía, ¿verdad? A ver si el llama invernal. Espero que Mechita se haya hecho bien en el arenero. Ah, creo que sí, sí está haciendo bien. Y yo fijándome. No me sale, tendré que comerme este bollo extraño. Me dio 100 de energía. ¿Y yo puedo cocinar en tu casa, Jibet? Seguro que sí. Después probamos. Te invito. Si se me acaba la energía, voy a ir. Antes de que se acabe el tiempo del día. Y ya tengo cama grande. Ya vas a poder invitar a la Lía.
A una pijamada. O al Netflix y chill. Vamos a ver acá. No, ¡no! Perdón, no velé por... Ando tratando de pasar mi nivel de Mario Maker y no puedo. ¡No! Tú puedes. Sí se puede. Sí se puede. ¿De qué fue tu sándwich, Heavy? Vamos a ir con... Jibet. A ver qué tal. Ah, no, ya no puedo. No sé si es una ilusión o qué, pero siento que mi casa por fuera se agrandó. Sí, sí se ven un poquito más grandes. Pero eso antes no pasaba, ¿no? No, antes no. Antes era igual de simple. Solo se agrandaba la otra, ¿no? De queso amarillo. Bueno, iré a ver si puedo cocinar mañana. A desayunar. Vamos a desayunar. Huevitos con ketchup. Con ketchup. Dicen ketchup, ¿no? Ustedes. Sí. Dice huevitos con ketchup. ¿O no le echan ketchup a los huevitos? No, nunca había nadie echado. Aquí sí. Aquí sí se echaba. Las mamás mexicanas. Y era así como que no dejaban que los... No nos dejaban ponerle mucha ketchup a los huevitos. Porque cuando eres niño te gusta. ¡Ah, sí! Sí. Mayonesa. Acá no se les echa mayonesa, ¿no? Oh, ¿quién es esa? Ah, Evelyn. Evelyn. Ah, qué bonita. Ha sido un paseo maravilloso. Ok. Voy a llegar tarde con Jibet. ¿Un regalo entre jardineros? ¡Oh, la masita! Sí. Sí. Yo la quería. Tendrás que hacer el favor de todos los favores que te haya pedido Evelyn, yo creo. Porque hace poquito hice uno. ¿Tú también lo hiciste? Bueno, voy a sembrar mi planta de café aquí. Tengo que llegar unos huevitos para que tengamos huevitos con catsup y bueno, con ketchup y huevitos con mayonesa. San Rosa es la misma que la mía, pero si te fijas, la mía cambió por fuera. A ver, ahorita la vemos. Estoy yendo por los huevos para el desayuno. Mechita, estás bien crazy. Hay gente que le pone mayonesa a los fideos, a las pastas. ¡Ah! Acá. Aquí sí se usa ponerle mayonesa a la sopa de fideo. Que es como una sopa, como un caldo con unos fideos muy delgaditos, cortitos. ¡No! Yo dije que iba a llevar huevo y los convertí en mayonesa. Yo creo que tengo, creo, en mi casa. Ya no podemos. Ah, tengo uno solo. A ver, pues. Lo dejo en la heladera. Ah, hoy hay evento de hielo. Deja el saludo a la Coca-Cola. Vamos al evento. Yo creo que sí alcanzo a llegar. Ya voy. Igual llevo queso para ponerle. A ver. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero más para mi casa. ¡Sí, sí me deja huevo frito! Puedo usar el huevo de tu refri. No alcancé a revisar. Mira cómo tiene lo mío. Tiene ventanas grandes y arriba tiene ventanas. Y vamos a lo de Sandros ahora. ¡Sí! Y en lo de Sandros... Ah, mira. Está chiquito. Mira, ¿ves? ¡Sí, es cierto! Si sí, ya mejoran las casas, qué padre. Es acá, ¿no? Sí. Este es el último día, ¿eh? Dale. Siempre terminamos en día de evento. Sí.
Aquí vamos a ver a todos los aldeanos con sus outfits. Sí, claro que le tenían que poner una camiseta de cuadros a Robin. Una camisa. Bosque está precioso en invierno. De hecho, con eso ya puedo hacer un cosplay de Robin. ¿Qué tal? Porque tengo una peluca así. Hay más variedad de cosplay. Hey. A ver, ¿qué colores son sus pantalones? Como grises. Uy, sí puedo, ¿eh? Nada más me faltan las botas cafés. Luego hacemos cosplay de Robin. Robin en invierno. No, es que ahorita hace calor, entonces no me puedo poner una camiseta de cuadros. Tendré que esperarlo. La vendedora. Ven, dame una lombarda, por favor. Sopa de calabaza, relleno, salsa de grosellas. Ay, qué bonita mesa de comedor. ¿Sabes de qué me enteré? ¿De qué? De que hay un catálogo de muebles como medievales para que se vean como estética brujil. Es el sí, catálogo de Rasmodius. Y lo vende Crows. Cuesta 125 mil. Y la vendedora vende otros dos catálogos más. Que no te tique. Sí, listo, ya y lo hay pasé. Otro catálogo que se consigue en la basura, sí, sí. Al azar. Mira, entonces tendremos que buscar en la basura. ¿Quieres empezar a pescar en el hielo? Sí, lo haré lo mejor que pueda. Sí, además voy a ganar yo. Sinceramente, no. Sí, y además voy a ganar. Eso es lo... Ya lo veremos. La Heli está bien bonita. ¿Por qué te quieren salir mucho? ¿Se quisieron salir? Emilia, ¿quieres ayudarme si que yo se lo pidiera significa algo? No, Emilia es mía. Y tú también. ¿Te recuerda a muchas personas? Sí. No se hagan ilusiones. ¿Qué clase de muñeco de nieve deberíamos hacer? ¿Uno clásico o algo extrafalario de antenas de carámbano, ojos de piña? Los muñecos de nieve son rollo, piensa en algo distinto. Vale, suena divertido. Está padre. Listo. Yo ya hablé con todos. Creo. Creo que yo también. Déjame, hablo con Lewis. Sí. Todos estamos listos. Deséame suerte, Heavy. Deséame suerte, chat. Digo Heavy porque él es el que está hablando en el chat, pero no tienen que hablar. Apostamos orgullo entre nosotros dos. A ver quién gana. Va. Apostar orgullo. No, pues el otro le compra algo de la tienda. Dale. ¡Ay! ¿Tu Juni moviste? Sí. Ay, me pone nervioso. Oye, pero si no ganamos ninguno, pues ya ni modo. ¿Qué? ¿Tú ya pescaste? O el que haya pescado más de los dos. Ah, ok, ok, ok. Que haya pescado más. Viste, abajo de la izquierda nos dice cuántos llevamos. ¿No dice? Yo llevo uno. Sí, dice. Ah, sí, ahí dice. Ya lo vi, ya lo vi. Ay. ¡Ah, corra, que me gana Jibet! Quizá empataremos.
No, no me empates. ¿Ah? Ya me está alcanzando, Jimmy. ¡Oh! Un golpe de suerte. Creo que sí empatamos. ¡Ah! Sí, vamos a empatar. ¡No! ¡No! ¡Empatamos! De modo. Ahí es, o comprarnos uno cada quien, o... Bueno, si ganamos toda la competición, nos compramos uno cada quien porque lo merecemos. Pero si no, pues ya no compramos nada. Se me fue la conexión en el Switch. ¡No! ¿Y si se guardó, Heavy? No me digas eso. Un empate. Oh. No, nos dará premio a los dos. Sí. Oh, wow, me dio un montón. Me dio 3 anzuelos y una gorra. Y una gorra así de marinero, ¿no? Ah, pero creo que no vamos a poder comprar en la tienda. Ya nos va a mandar para la casa. Ni modo. Dan algo de la vendedora el próximo domingo. Lo podemos congelar. Sí, ya se subió. Eso. Oh, no le dimos agua a Scooby-Doo, papá. Pobrecito. Voy a llegar mi hacha y me cuesta dormir. Ah, no, está cerrado. Bueno, la próxima. Sí, no, está cerrado. A ver. Está. Para la recicladora. A ver cómo se me ve este gorrito. ¡Ay, se ve bien bonito! ¡Ay, me vio bien bonita! Me vio bien estética. Este tamborcito lo voy a poner aquí a la entrada. Oh. Entro a mi casa y veo todo el poco espacio que tengo. Necesito espacio. Hora de agrandar la casa. Totalmente. Ya me urge. Me urge agrandar la casa. Ah, de hecho, como ya aquí tengo semillas guardadas para cuando teníamos el centro cívico y no las he gastado. Listo. Vamos a ver qué sucederá mañana. Se está tardando sospechosamente. ¿Vieron una estrella fugaz? Piden un deseo. En una cita que tuve con novio, estábamos sentados afuera de la casa en una banquita. Y él me dice, ¡mira! Y yo así como de me va a trolear, entonces volteé así como bien extrañada hacia donde me estaba apuntando como hacia arriba. Y una estrella fugaz así súper larga. O sea, alcancé a voltear así y hasta volteé despacio, así como de... Y los dos lo vimos. Y yo dije, no me voy a emocionar, no pensaré que esto es una señal. Pero miren, enos ahora, 3 años después. Esas cosas que... Si nada más te dejas llevar, ya te ilusionaste, ¿eh? Pero fue muy bonito. Fue muy bonito haberlo visto. Me gustan mucho las estrellas fugaces. ¿Pero a quién no? No he escuchado a una persona decir,
Ay, no, qué flojera, una estrella fugaz. Siempre es padre. Yo... No hay nada nuevo, creo. Yo tengo melones de polvo. Ay, sí, es cierto. Yo aquí haciendo trabajo. No hay nada nuevo. ¿Ya no ha crecido Patricio? Ay, no me fijé. A ver. No, todavía no crece. Todavía es un pequeñín. De un mes de nacido. Pues miren, ya nos falta nada del centro cívico. Nos falta la pluma de Patricio, un agua marina y una lombarda. La lombarda es la que puede esperar. Una geoda de hielo, voy a fijar. Y si sale, seguimos jugando un día más. Ándale pues, no creo que salga, pero dale. Un día más. Nunca Jibet quiso que saliera más una comarina. Ah, mira, aquí hay más cosas. Scooby-Doo, papá. Vamos a ir así. No, ni modo. Igual vamos a jugar el viernes. Ya no falta mucho para el viernes. En días de estar igual y sí. Ay, qué calor. Bueno, muchas gracias, Chivet, por jugar. Voy a sacar el juego. Gracias también a todas las personas que votaron. Gracias a todas las personas. ¿Sí? ¿Quién votó? Jibet nada más. No, creo que sí hubo más, ¿no? Admito que puse muchos puntos, pero... Pero no fuiste el creo único. Creo que hubo dos personas más. No, no fui el único. Se logró Stardew Valley. ¿Cómo se llama? Speedrun de Stardew Valley. Adiós, Jibet. Que descanses. Gracias por jugar. Suerte. Bye. ¡Ah, sí es cierto! Les iba a enseñar el bailecito. ¿Quieren ver el bailecito o se los enseño otro día? A ver... Es el baile que va a ser el del nivel 1 de la sub. Hoy otro día también. Vale. Hoy otro día ustedes van a tener el estreno de la canción. A ver si me acuerdo, no lo he practicado lo suficiente. Espero que no les dé cringe. Para encontrar tus restaurantes. A ver, espérenme. Déjenme busco la canción. Que no tengo, no he sacado el audio. Recordemos que para el nivel 1 ganó la canción de Chipi Chipi Chapa Chapa. Ahorita está en votación la canción de la suscripción nivel 2. Es diferente la suscripción de Prime, la suscripción nivel 1, la suscripción nivel 2 y la suscripción nivel 3. Así que al final van a ser 4 bailes diferentes dependiendo cuál suscripción tengan. A ver, entonces, a ver. A ver. Lo voy a poner desde aquí, miren. Desde... No, ahí. Desde ahí. Ya me dio pena. Bueno, lo están escuchando. Así va a ser. Así va a ser. ¿Les gustó o no? ¿O quieren que cambie un paso? Yo digo que está bonito. Da cringe. Eso es el punto. También se tiene que ver kawaii. Yo creo que sí va a ser.
De los otros, pues ya saben, cada uno tiene su bailecito, pero este no tenía baile. Ya entré a Valorant, Notra, te mando party. ¿Qué? ¿Cómo que me mandas party? Hola, Firme, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya casi nos vamos. Traté de replicarlo y todo. Ah, muy bien, Jibet. Mira, justo llegaste a ver el nuevo baile que vamos a poner. ¿No que íbamos a jugar? ¿Vamos a jugar Valorant? No, yo no tengo Valorant instalado. No, no. Yo estoy muy mala. No, no he abierto Valorant. Creo que sí lo instalé, pero no lo he abierto en muchos meses. Entonces, quizá es actual. Se tiene que estar. O sea, está Jibet. Hay que fingir que no. Ahorita hay una votación para el nivel 2 de la sub, Firwe. Por si no has votado, está la de Ricardo Vilos. Yo no vi, me saltó anuncio. Bueno, vamos a repetirlo. Lo repiten conmigo. Si se lo saben, lo repiten conmigo. A ver. Así. Eso va a ser la alerta de nivel 1 de sub, ya que eligieron esa canción. Ese es el baile. Y espero que sí les guste. Ahí va a estar. Luego vamos a tener, si hay una votación, para el nuevo baile de nivel 2 de sub. Están de opciones el Caramel Dance, está de opción el Nia Arigato. Está la opción de Ricardo Milos, el meme, y está la Macarena. Esas son las opciones para el nivel 2 de la sub, no se lo pierdan. En el nivel 3 vamos a tener el bailecito de Chimuelo. Así que, Bing Bang Born, ¿no? No, es que yo pedí que me dijeran ideas para los niveles del baile, entonces esos quedaron, pero igual para el nivel 3 podemos poner el Bing Bang Born. A ver, vamos a ver cómo es. Si me gusta, sí lo pongo en el nivel 3 para que veas. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuál es? ¿Este? Es este, ¿no? Supongo, porque aquí parece que están bailando. Ese es el coro. Pero si es este video. ¡Ah! ¡Sí! ¡Está chido! Muy bien. Lo voy a agregar en el tercero. A ver, esto va a ser. Vamos a ver. Las de nivel 3 van a ser de pie, así que este está perfecto para hacerlo. Pero no, yo ya había visto otros que están más chidos. No, no era. Bueno, sí había visto que hacen esto. Muy bien, Firwe. En tu honor, vamos a poner esa para la opción de la votación del nivel 3, que va a ser la siguiente semana. Déjalo anoto. Va a competir con este. Va a competir con el de Chimuelo. Hay un montón de variables. Igual elegimos uno. De hecho, no he visto este meme. Voy a hacer ese baile. Si gana ese. Es muy bueno. También. Ah, sí. Aún recuerdo cuando Firme me prometió un papure y nunca lo hizo. ¡Oh! Firme, ¿cómo que prometiste un papure y no lo hiciste? Sería curioso ver cómo sería el de Milos. Ahí va, miren. Ricardo Milos. Pues puede ganar si votan por ese. Que yo creo que es el que va a ganar. Ese es el que vamos a hacer. Si gana Ricardo Milos,
en el nivel 2, va a haber eso. Al rato, en vez de suscribirse a nivel 3, se van a suscribir en ese. Pero ese sí tiene que ser. Esa parte. Pero yo lo había visto en otro, en otra canción, era en Dancing. Ah, mira, aquí está. Nunca te prometí eso. Ay, ignoren eso. Aún es un... ¿No sacaste Clipping, güey? Digo, ¿no sacaste Cringy Bit? Ese está muy cortito. ¿Qué onda con eso? Ay, Dios, ¿qué es eso? Ese es el rey Ricardo Milos. Con Aerosmith. A ver, pero según yo duraba más. Yo confié en él, pero sí debí tomar clip. Sí lo conocía, tengo memes. Pero tengo que buscar el que sí está sincronizado con la música. Me está distrayendo mucho Ricardo Milos. Quizá no pueda llegar al nivel de epicidad de él, pero lo más icónico es cuando hace esto. Y sonríe. Algo así va a ser. Quizá nada más hagamos el intro así como de... Y luego ya empiece a bailar normal. Quizá. Todo depende de un análisis exhaustivo de cuáles son los pasos y ver si me siento cómoda haciéndolos. Pero sí será más o menos en el estilo de este o ese estilo. Un chisme, ya compré el server de Minecraft. Ya habemos server... firmware-esco. Muy bien. Suena cool. Muy potente ese baile. Va a estar muy chido, va a estar muy chido. Si tienen alguien para hacerle raid, este es el momento de decir el canal. Y qué más, qué más, qué más. Nos vemos el viernes de Stardew Valley. Estamos haciendo speedrun de Stardew Valley. Ya saben que la votación va a estar hasta el viernes. Está en Instagram. No, Tresco, yo tengo un server de Minecraft. No sé si te habíamos invitado, pero ya hace mucho que no jugamos Minecraft. Se ha vuelto un canal de Stardew Valley exclusivamente, lo cual me hace muy feliz porque siempre quise eso. Los únicos que conozco que están son Pequesaurio y Sanros. Ah, Sanros, sí es cierto. Sanros le hace falta... Ah, pero si tiene 6 personas el Sanros. Le hace falta la... ¿Cómo se dice? El promedio tiene 6 personas. Nada más necesita 3. Pero mire, vamos a hacerle rey a Sanros. ¿Por qué no? Vamos a hacerle rey. Pequesaurio, ¿cuántos tiene? A ver. No, Pequesaurio tiene más. Vamos a hacerle rey a Sanros. Tengo un amigo que se llama Gato Atómico, lo modero y está jugando DMC5. ¡Ah! Muy bien. Vamos a hacer la cancelación. Vamos a ir con Gato Atómico. Nada, Pequesaurio, repórtenlo. Como San Rosy tiene 6 personas, vamos a hacerle a Gato Atómico. Si tuviera menos, le haríamos. Oye, pero no me sale Gato Atómico. Atómico. Ahí está, ahí está. Devil May Cry. A ver. Vamos a... Los voy a enviar con ellos. Igual Sanros también está, por si le quieren hacer... A ver, déjenle, pongo un shoutout a Sanros, por si quieren irse al canal de Sanros. Shout out Sanros. Le ayudarían muchísimo. Está tratando de alcanzar el afiliado. Y ahorita nos vamos a ir con Gato Atómico.
Ahí está. Pero ¿por qué no me deja? No me sale. Sorry que anduve distraído. No, no te preocupes. No sé por qué no me deja enviar la red. Ustedes ven como si estuviera la red, a ver. Ah, sí. Ay, déjenles, traigo a Mushu para que les diga adiós. Mushu. Un momento. Diles adiós. Los que se quedan al final del stream, Mushu les dice adiós. Nos vemos en otra llamando. Sí, sí, es que hiciste un shoutout muy bien. Sí, es que hice los dos y no me salían. Pero bueno, ahí está el shoutout a Sunrose. Y este nos vamos con Gato Atómico. Descansen. Adiós, Juan Pablo. Adiós, Heavy. Adiós, Firwe. Adiós, Heavy. Adiós a todos los que están por ahí. Adiós a los mimidos. Bye.